buenas a todos, chicos, bienvenidos a lo que va a ser el último directo de Fran Bow. El último. Hoy descubriremos por qué Fran está como una maldita regadera, básicamente. Así que, no sé, tengo muchas ganas de ver por dónde continúa la historia y que nos revelen ya la verdad que nos llevan ocultando desde el inicio del juego, o al menos enseñando en parte, que yo no he logrado interpretar quizá de manera correcta, porque hay muchas teorías que podían tener cabida dentro de la historia. Vale, vamos a ir continuando la partida. Y lo dejamos aquí, ¿vale? En la casa de la locura. En el anterior directo, a ver, haciendo un poquito de recordatorio de lo que ocurrió ayer, después de que Fran llegara con su amigo Edward, es decir, el esqueleto ese gigante, hasta la tercera realidad, que es la realidad donde Fran ha vivido siempre, la realidad que nosotros conocemos como realidad, pues vuelve ahí a una especie de bosque que estaba cerca de su casa, vuelve a su urbanización, se reencuentra de nuevo con la casa donde había vivido con sus padres antes de que fueran descuartizados y troceados. Y con ayuda del señor Medianoche, con su gato, bueno, pues consiguieron la llave para poder entrar dentro y demás. Y de repente, de la nada, salió el psiquiatra de Fran Bow, ¿vale? Ese hombre con barba canosa y con gafitas. Y se la llevó. Se la llevó, pero no al psiquiátrico. No. Coge a una niña de 9, 10, 11 años y se la lleva a un puto cementerio. Y le dice, oye, ¿me podrías localizar un par de palas? Aquí es donde están enterrados tus padres. Vamos a acabar un poco, a ver qué encontramos aquí abajo, ¿vale? Bueno, pues en esas andaba la cosa. Y bueno, al final terminamos... apareció el... Bueno, el Remor se llama, la criatura esa con cara de cabra. Atacó al psiquiatra, atacó a Fran. Y Fran apareció inmediatamente aquí en la habitación 101, esposada, ¿vale? Y tuvo una conversación con tía Grace y demás. Y luego ya estuvimos por aquí investigando y haciendo una serie de puzzles para poder avanzar por toda esta zona. Lo bueno, que ya hemos hecho todos esos puzzles y tenemos todo lo necesario para crear el reloj Echo, que está diseñado por un tal Godwin y que nos ayudará a avanzar por este lugar, por esta casa de la locura. Tenemos la llave también de la habitación 103, que es lo último que hicimos anoche, con lo cual ya podemos atravesar esta puerta y ver qué hay al otro lado. Dios, es que es la única puerta que está llena de sangre, a saber por dónde van las cosas. Muy buenas, Klaus, bienvenidísima también, Zubie, ¿qué tal estamos? Bienvenidísimos, chicos. Muy buenas, Juan, a ver, Cer, me voy a venir en unos minutos, espero que me dé tiempo para ver el directo. Espero que sí, tío, espero que sí. Y si no, lo digo siempre, lo podéis ver en resubido, ¿eh? No hay ningún problema, siempre va a estar ahí el vídeo. Muy buenas, Kuplu, ¿qué tal estamos? Bienvenidísima al directo. Yellow a todos, menos a los que tengan gato. Muy buena, Rafa. Ah, no, a mí no me saludas. Entonces, tengo 4 gatos, tío. Que, oye, me he partido el culo con el vídeo que me has pasado por la comunidad de Discord, tío, de Titanic. Nunca lo había visto de esa manera, pero sí, Rose... Hostia, con Rose, menuda tóxica de mierda. Que no lo haya visto, que lo vea, ¿vale? Está el vídeo en friquismo, lo ha colgado Rafa y te partes. Es una visión de la película de Titanic de James Cameron, muy diferente a lo que probablemente cualquiera de nosotros haya podido apreciar al ver la película. Brutal, brutal. Buenas, gente, hola Darsby, ¿cómo estamos, tío? Bienvenidísimo al último directo de Fran Bow. Hoy descubrimos cómo acaba toda esta historia, que yo intuyo que no va a acabar bien, ¿vale? No creo que sea un final Disney. Vamos adentro. No sé por qué, ayer pensaba que cuando atravesáramos esta... Hostia, estoy para un lado, ¿no? Nunca me consigo centrar con la cámara. Pensaba que cuando traspasáramos esta puerta veríamos algo sobre la muerte de los padres de Fran y de quién los asesinó, que realmente es la clave en toda esta historia, que fue el motivo por el que ella fue encerrada. Ah, no, es para la izquierda. Bueno, nunca más claro. ¿Qué es esto? Criatura de arriba, sal de la madriguera de Mabuka. No eres bienvenida. Vale, Mabuka es esa criatura que era pura oscuridad y que los kamalas, esos demonios menores, surgían de este tal Mabuka. Disculpe, pero estoy buscando a mi gato. y necesitó despertar a Mabuka. ¿Solo Mabuka? Madre Mabuka para ti, pequeña infame arrogante. ¿Cómo planeaste despertarla, eh? ¿Con las chifladas ideas de Godwin? Godwin es el de la máquina esa que estábamos intentando descubrir. Godwin es un amable relojero. No está loco. Ah, así que le conoces. Supongo que habrás estado en Icersta. Horrible lugar, debo decir. Demasiado resplandeciente. Bueno, allí es exactamente donde quiero ir en cuanto encuentre a mi gatito. Bien por ti. Tú frágilmente estarás a salvo allí, entre esas criaturas tan aburridas. Ya me voy, árbol maldito. Mi gatito me está esperando. Vale, acabamos de hacer un amigo muy... sí, una amistad duradera. Hostia. Aquí hay una cabra de nuevo. Al igual que Remor tiene cara de cabra, aunque tenga un cuerpo antropomórfico y un montón de calaveras. Otra vez volvemos a la asociación de ideas y a la repetición de elementos visuales que se repiten a lo largo de toda la historia. Y tiene que tener un porqué. Creo que aquel rostro del fondo es Mabuka, ¿eh? Vale, nos ha hablado de Godwin. Godwin es el de la máquina esta que teníamos que explorar para hacer el reloj eco. Y con el reloj eco podríamos despertar a Mabuka. Vale, tenemos todos los ingredientes necesarios para la receta de Arguiñano. Así que, ¿cómo hacemos el plato? Era en la 102. En la 102 es lo último que hicimos. A ver, subiendo por el elevador conseguimos ayer un objeto. Creo que fue la llave, vale. Conseguimos la llave. A ver cómo termina esta locura. Pues tengo unas ganas, pero una curiosidad inmensa, Dark, por saber cómo le ponen el broche de oro a esta historia. Espero que no me defrauden. Creo que no me van a defraudar, pero bueno, todo es posible. Yo creo que el final puede ser súper interesante. Vale, tenía una trampilla en el culo el gato. A lo mejor haya que hacer algo con eso. Bueno, el culo, la espalda, vale, la espalda. Creo que Fran prefería a su gato antes que su saludo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Zubie. Si pudiera elegir, está claro que iba a elegir eso. Además adora al señor Medianoche, a su gato de color negro. Todo muy bien, todo correcto en esta habitación. Joder, qué mal rollo, tío. No sé, hay que inspeccionar la parte trasera del gato, ¿verdad? Hay que hacer de ventrílocuo quizá con él, ¿o qué? ¿Y si los objetos haya que meterlos ahí dentro? Se voy a probar. ¿Sí? Sí, vale. Acabamos de introducir una pastilla de jabón en el culo de un gato. ¡Bien! ¡Viva! A ver, vamos a examinar esto. Le acabamos de tirar el qué, una pastilla de jabón, vale. Va a haber que tirar todos los demás objetos. El guante, el cable negro, las teclas del piano. ¿Teclas del piano? ¿Dónde tenemos las teclas del piano? Ah, vale, la pinza, vale. Vale, creo que hay que meter todos los ingredientes en la gazpachera. A ver, el cable negro para hacer la máquina de eco y poder despertar a Mabuka. El guante también lo requería. La bombilla no sé si lo pedía. Creo que también. Sí, la bombilla también. Vale, pues vamos a meterlo todo dentro, a ver qué pasa. A lo mejor simplemente es que podemos meter todos los objetos ahí dentro y simplemente luego los podemos retirar a modo baúl de Resident Evil o algo así. No. Está pasando algo, ¿eh? ¡Bingo! Ahí lo tenemos, la máquina que aparecía diseñada por un tal Echo. Vale, con esa máquina se supone que podríamos despertar a Mabuka, pero ¿por qué queremos despertar a Mabuka si es la oscuridad total? El suelo está latiendo como un corazón. Vale, vamos a poner la máquina aquí, a ver qué pasa. ¿Ves a su gato por algún lado? No, ¿verdad? Pues que se conforme con el saludo. Es que yo creo Yo creo que Fran asesinó a su propio gato, chicos. No lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Pero tengo esa sensación. Vale, vamos a despertarla. Parece que funciona. ¡Ah! Sed temerosos de Mabuka. La despierta oscuridad crece de la nada. Oh, siento despertar la madre Mabuka, pero necesito que me haga un favor. ¿Puede alguien decirme quién es esta criatura? ¿Cuánta insolencia en tan pequeño cuerpo? Joder, qué mal rollo me está dando. Disculpe, pero puedo responder yo misma. Soy Fran Bow, niña humana, 11 años y muy valiente, para que lo sepa. ¿Una humana en la madriguera de Mabuka? ¡Qué agradable! ¿Quién te ha traído aquí? Ha debido de ser Remor. Supongo que él es su hijo, ¿verdad? ¿Ha conseguido ya mi hijo entrar en tu cabeza? ¿Se refiere a si me ha abierto la cabeza de un corte? No lo creo. ¿Has bebido o comido alguna especie de poción rojiza o judías? ¿Judías? Mis pastillas parecían judías rojas, así que sí, me tomé un bote entero. Entonces no puedo usar la violencia contra ti. El poder se ha desatado. Espero que encuentres bajo el suelo la verdad que estás buscando. Gracias, pero... ¿qué poder ha sido desatado? ¿Puede decírmelo? El poder que hay dentro de ti. ¿No lo sabes? Fuiste elegida por los 5 reinos de existencia esencial para ser la portadora de la llave. Los 5 reinos de existencia esencial fueron creados paralelamente con el tiempo. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿La portadora de la llave? ¿Quién le ha dicho eso? Gran Balocas de Primeve nos lo contó todo hace mucho tiempo. La portadora será perseguida por el hijo de la oscuridad tras comer la semilla roja. Pero eres demasiado joven, debo decir. Demasiado para portar la llave, de hecho. Hay algo en cuanto a ti. ¿Te ha pasado algo oscuro? Creo que Remor mató a mis padres, madre Mabuka. ¿Imagina qué se siente? Soy todos esos sentimientos, Fran Bow. Soy toda la oscuridad que puedas imaginar. Me alimento de lágrimas y lamentos, de desesperación y del miedo. Pero, ¿le da igual que Remor haya matado a mis padres? Pensé que era más amable. Pero no la has visto que tiene los ojos ensangrentados. Con esa cara, ¿cómo va a ser buena, por favor? Tiene una pinta que tira para atrás. ¡Pobre Fran! ¡Un gato! Madre mía, a saber qué le pasó al señor Medianoche, porque estaba metido en un ataúd. Ya veremos si realmente era él o no, pero en el cementerio de ayer, escarbando con el psiquiatra, es lo que vimos. El cadáver de un gato en el ataúd que correspondía al cadáver de Fran, que las noticias la habían dado por muerta, congelada en un bosque cercano de su casa. El gato Cervantes, autor de Mi agujote de la zarpa, uno de los libros más conocidos de literatura castellana. Llegué, muy buenas, maja, bienvenida. ¿De qué me perdí? Pues acabamos de empezar, ¿eh? No te has perdido prácticamente nada. Hemos conseguido la máquina ECOG para despertar a Mabuka y estamos ahora mismo en la habitación 103, que era la puerta que ayer estaba ensangrentada, así que vienes justo a tiempo. Estamos empezando. Buenas, majas, saluda por ahí Dark. Poco despertamos a Madukamon o algo así. Madukamon, DJ evoluciona en Miaukimamon. tiene nombre de Digimon. Hola, buenas noches a todos, muy buenas, Víctor, ¿cómo estamos, tío? Bienvenidísimo al directo. Y muy buenas a Mars Black, ¿qué tal estás, tío? Bienvenido, hola, ¿cómo va el Fran Bow? Pues hoy lo terminamos, tío. Está genial, el puto juego me tiene enganchadísimo, me encanta la historia. y los elementos que tiene, que parece Alicia en el País de las Maravillas versión gore. Está brutal. Siento curiosidad por saber la razón, si eso te hace sentir mejor. Ahora lo comprendo. Esa es la razón. La verdad que estás persiguiendo. Ve, portadora de la llave. Ahora, sé valiente. Abriré mi corazón para ti. Ok. Vale, ahí tenemos a Timón y a Pumba en versión satánica. Vale, chicos, vamos hacia abajo. Creo que vamos a tener que enfrentarnos a Remor, esa criatura de oscuridad total con cabeza de cabra, que ha sido la mayor pesadilla de Fran Bow desde el inicio del juego. ¿Estamos en el psiquiátrico de nuevo? Es un viaje cíclico. Los escenarios se van sucediendo. Hostia, tío, ¿qué hacemos aquí otra vez? Oh, el cuerpo de esa criatura está hecha de caras de bebés. ¿Te conozco de algo? Tú me has quitado algo, ¿verdad? Pequeña ladronzuela. La robamos la llave para escapar del psiquiátrico. ¿Dónde está mi aguja de coser, eh? ¿Has pinchado a todos tus amiguitos con ella? ¿Qué? ¿Aguja de coser? ¿Es usted la enfermera muerta que viene psiquiátrico, Oswald? Parece que esté muerta, ¿eh? Pequeño monstruito. Saca número, ¿quieres? Y espera tu turno en la sala de espera. Pero, señorita enfermera, no necesito atención médica. Solo busco a mi gatito. Saca un número y espera. No voy a repetírtelo. Hostia. Ha sido algo de estar hablando con Mabuka y de una música súper... gótica a de repente una música casi caribeña. De estar en la playa tomando el sol con tus maracas. Hostia, tío, qué contraste, ¿no? Vale, hay que sacar número. Entiendo que es esta máquina de aquí, ¿verdad? Ese ritmo caribeño, mi broda. Es que estoy hasta a gusto aquí, tío. Hace un rato arriba me está dando mal rollo. Vale, somos el número 7. Ok. El número 7. A ver, por ahí arriba iremos a la zona de Mabuka. La puerta a la habitación 106 está cerrada. Vale, pues vamos a echar un vistazo al lateral izquierdo a ver qué encontramos. ¿Esto es la sala de espera? ¿Están esperando a que alguien les atienda? Uf, me pregunto cuánto tendré que esperar ahora. ¿Horas? Quizá días. Yo llevo esperando una semana. ¿Cuánto habéis estado esperando los demás? Yo llevo esperando cerca de un mes. Pero tengo el número 2, así que mi turno debe de ser pronto. Yo llevo esperando 3 semanas y media. Completamente desesperante. Disculpadme todos, pero ¿hay alguna manera de que esto sea algo más rápido? Sí, hazte doctor. Eso sería más rápido. De esa manera también podrías ayudarnos al resto. ¿Y entonces? ¿Por qué no os hacéis doctores? No puedo, porque me siento muy enfermo. No puedo, mi ojo R está ciego. Me he roto este cuerno, ¿ves? No puedo ser médico, debo de ser un paciente. Yo tampoco, he perdido la habilidad de asustarme a mí mismo frente al espejo. Bueno... yo no estoy tan enferma. Por favor, dejadme ir antes que vosotros, ¿vale? No puedo. No sé siquiera qué enfermedad tengo. Por eso estoy aquí. Madre mía, tío, de repente ha cambiado todo de una manera drástica, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si vais saludando por ahí todos. Buenas, Dark. A ver. Buenas, Mars. Parece maja. Sí, 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 majísima, Dark. Nice, me alegro, está brutal, tío. Me tiene súper sorprendido este juego, Mars. Está brutal, tío. Tiene una historia de contrastes, de temas fantásticos con temas súper gore a veces, que dices, hostia, tío, te descoloca muchísimo, está genial. Pues he tenido... de mierda, día de mierda, Víctor. De mierda, pues he tenido de mierda. Todo mal, y a ver si por lo menos terminamos bien. Un día de mierda, ¿verdad? Un día de mierda. Pues ya somos dos. Si es un día de mierda, ya somos dos. Ha empezado a mejorar el día cuando he visto el vídeo de Rafa que me ha puesto de Titanic en la comunidad de Discord, que me partió el culo, y ha sido ya como, bueno, venga, va. Ya empezamos a descansar, ya llega la noche y ya relax y disfrute. Pues nada, tío, hoy es el momento. Cuando llega la noche ya es el momento de dejar las mierdas a un lado y pasárselo bien, tío. Pero ¿cómo que no lo sabes? ¿Sientes dolor en algún sitio? Es una... esa pregunta es muy difícil. Hazla más fácil. Están como cabras esta gente de aquí. ¿Cómo puedo hacer la pregunta más fácil? Eso es muy extraño. ¡Ey! ¿Has intentado sacarte los ojos? Eso a veces ayuda. ¿Qué? ¿Qué? Uf, suficiente. Con vosotros es imposible hablar algo con sentido. ¡Claro que no puedes encontrarnos sentido! ¿Tú no eres la que todo lo ve? Nos conoces desde hace minutos. Es muy poco tiempo para entenderlo todo. Eso es cierto. Pero estaría bien usar un poco de sentido común. ¿Por qué? ¿Qué hace el sentido común que no haga el sentido no común? Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno, ayuda a poder entendernos entre nosotros. Nosotros nos entendemos con nuestro sentido no común de todas formas. Sí, realmente nos entendemos. Nosotros respetamos las diferencias. Están que no hay nadie al volante, ¿eh? Están chifalados. ¿Y entonces quién es el que todo lo ve? ¿Os referís a Mabuka? No, Mabuka lo sabe todo. No es lo mismo que verlo todo. Ahora quiero esperar, porque hablar no hará que las cosas vayan más rápido. Vale, gracias por nada. Hostia, tío. He de decir que no me esperaba una conversación tan fuera del desenlace y de lo épico, ¿vale? Pero me hace gracia, esta situación me hace gracia. Me gustan las conversaciones, solo que quizá no era lo que me esperaba para el directo final, pero bueno, que queda noche por delante, ¿eh? Seguro que esto se pone creepy y dramático no tardando, seguro. Esperar era divertido al principio, ahora es aburrido. Venga a esperar todo el rato. Creo que mi cuerno no volverá a crecer. Pronto me enfadaré mucho por eso. ¿Ves la pantalla? Yo tengo el número 2. Es casi mi turno. Mi ojo R está roto. El gran ojo me lo dijo, porque ella lo ve todo. No tengo ni idea de qué hacer. Nosotros además tenemos el número 7 para que nos atiendan, con lo cual... no sé. ¿Podemos sacar otro número? A ver, sublime, se reía por ahí tu bien. El musicote. Es que es increíble la música caribeña aquí de playa que nos han puesto, tío. Dan ganas de quitarse la sudadera y ponerse al sol a ponerse moreno, tío. Estoy flipando. Más que Timón y Pumba son Bambi y Pumba. Sí, es verdad, porque no había... el otro pequeño, que no me acuerdo ahora mismo qué raza pertenece, joder. Pero sí. Qué musicote sublime, yo qué sé, Dark, veremos. Estás en la Costa del Sol de Final Fantasy VII. Pues tal cual, ¿eh? Es un poco ese rollo de música. Vale, no sé qué hacer. Niña, ahora es mi turno para hablar con la enfermera, ¿vale? Si no esperas y no nos dejas en paz, te destrozaré y te comeré. ¡Buah! ¿Comes niños? ¿Es que no sabes que los niños aún no estamos maduros? ¡Ey! Deja a la paciente en paz. El doctor determinará la gravedad de la enfermedad, no se preocupe. Tío, esto es hilarante, pero hilarante. ¿Qué hacemos para que nos atiendan a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Tenemos el número 7, ¿lo podemos cambiar con alguien? Con este que tiene el número 2, quizá. ¿Cambiamos nuestros tickets? Yo tengo el número 7. No, no necesito saber qué padezco. Necesito saber qué enfermedad tengo. ¿Y si descubro qué enfermedad tienes? Entonces me darás tu ticket. Claro, si estoy aquí para cuando vuelvas. Vale, si descubrimos qué enfermedad tiene este tipo antropomórfico con cara de ratón, nos dará su ticket, ok. Si nos enteramos de qué enfermedad padece, nos dará su ticket, vale. Tenemos la forma de cómo poder ser atendidos antes. ¡Mola! El monstruo de la careta es un cíclope con cerebro. ¡Un cipote! Es un cipote con cerebro, ¿qué se le va a hacer, tío? Ya es oficial, gente, la niña está como una puta loca. Sí, sí, a ver, esto yo creo que era algo ya que todos intuíamos, ¿vale? Ah, está un poquito tarumba, Fran Bow, por lo que sea. No, no hay nadie al volante. La cordura zarpó sin pedirla que se subiera a bordo. Está muy mal, está muy mal, está muy tocada del ala, está como una cabra, está como una chota. Joder, Fran Bow, estás como una maldita regadera. Pero tienes que esperar tu turno para que te digan lo loca que estás. Lo loca del coño que estás ahora mismo. No sé muy bien qué hacer. Por cierto, se me ha ocurrido una idea. Si Mabuka lo sabe todo, quizá la preguntamos a ella, sepa respondernos qué enfermedad tiene el paciente que está ahí abajo, ¿no? No funciona. A ver. No funciona, vamos a hablar con Pumba. No. Con la cabra tampoco se puede. Vale, digo, como Mabuka conoce prácticamente todo, quizá nos pueda decir qué le ocurre al paciente que hay ahí abajo. Pero no es así. No es lo que hay que hacer. Vale, si hablamos con los demás pacientes, quizá alguno sepa qué es lo que le ocurre, porque llevan aquí durante meses, con lo cual es probable que sepan qué le ocurre. Vale, no, ese no es el caso. Quizá alguno de ellos sepa qué le ocurre. Vale, si hablamos con ellos no hay manera... Vale, y si les damos el ticket, intentamos intercambiar el ticket con ellos... ¿Será posible intercambiar nuestros tickets? Yo tengo el número 7. No, en realidad no. No estoy interesado. Vale. Vamos a hablar con los demás, a ver si alguien nos lo cambia. Vale, intentamos cambiar los tickets con este, pero tampoco quiere. Vale, pues vamos a hablar con la geisha de pelo largo, a ver qué dice. Me encantaría ayudarte, pero es el turno de ayudarme a mí mismo, así que no, gracias. Vale, tenemos que localizar de alguna manera qué es lo que le ocurre al ratón este, qué enfermedad tiene para que nos dé su ticket. Vale, le voy a dar con el cuchillo, a ver si así se lo piensa mejor. ¡Dame tu ticket! ¡Dámelo o te pincho! No funciona. Mierda. Pues ya me contarás cómo vamos a conseguirlo. Con una foto de familia, quizá, no creo, no tiene sentido, pero yo qué sé. No. Vale, quizá alguna de estas dos sepan qué le ocurre. No. Vale, no tengo muy claro qué hay que hacer ahora mismo. Vale, ya hemos cogido el número, no hay mucha más historia ahí. Tendríamos que descubrir qué le ocurre al paciente y qué enfermedad padece para que nos dé... Ah, y la puerta está cerrada. Pero no tiene un ojo en la cerradura. Hostia, estoy súper perdido ahora mismo, ¿eh? Pero súper perdido. Ellos escuchan, ven y tocan. Hostia, me acaban de volar la cabeza. No tengo nada claro qué es lo que hay que hacer. Es decir, está claro que hay que averiguar qué enfermedad tiene el ratón gigante. Pero claro, ¿cómo llegamos a esta información? Hablando con ellos, no hay manera. Tiene que haber algo con lo que podamos interaccionar, chicos. Mi ojo R está roto. El gran ojo me lo dijo, porque ella lo ve todo. A ver. ¿Y si te doy con el boli carioca en un ojo? No. Vale, no sé qué hacer ahora mismo. A ver. Molan los juegos que enganchan a medida que va pasando la historia. Es que, tío, es atrayente, es atrapante, tío. Y todavía no tenemos muy claro, tenemos claro muchas cosas que han ido sucediendo, pero nos falta la explicación final con la que... Joder, que no se chascar los dedos, tío. Ahora, que nos haga conocer absolutamente todo. Que nos haga ya despertar de una maldita vez y ver que todo cobre ya sentido al 100%. Es lo que estoy deseando, la verdad, pero no me esperaba yo ahora quedarme enganchado aquí. ¿Qué tipo de enfermedad? Como, es que no... Hostia, tío, no sé qué hacer. Mentalmente divergente, Dark. Es una forma... Es un eufemismo. Es un eufemismo muy, muy bonito. Adórnalo, varón, pero es lo mismo. Muy buenas, chicos. Hola, Verónica, ¿qué tal estás? Bienvenidísima al último directo de Fran Bow. Me acabo de quedar un pelín atascado. No tengo muy claro cómo continuar. Estamos aquí esperando a que nos atienda el doctor. Pero tenemos que esperar nuestro turno. Tenemos el número 7. Este de aquí del fondo nos permite cambiarlo con él. Pero para ello tenemos que enterarnos de qué enfermedad padece. El tema es cómo nos vamos a enterar de su enfermedad si no podemos salir de aquí. Hostia, qué locura. A ver, voy a examinar un momento esto. A ver... no tengo ni idea, ¿eh? Tiene que haber algo que podamos examinar o algo con lo que podamos interactuar. Hay algo que se nos escapa, ¿eh? Seguro que es una chorrada increíble, pero ahora mismo no doy con ella. Buenas, Vero, saludaba a Víctor. Voy saludando. Timón es ¡eso! ¡Un suricato! ¡Sí, señor! Eso es, Rafa, un suricato, que no me salía, joder. Esa es la raza a la que pertenece él. No tengo ni idea. Estoy un poco bloqueado, ahora mismo. Coge el número y espera tu turno de una vez. ¿Cómo podemos intercambiar el ticket con él directamente? ¿O dónde podemos averiguar qué enfermedad padece? Es que no hay manera. ¡No hay manera! A ver, ¿y la puerta? Esa es la puerta que lleva hasta el doctor, entiendo. Tampoco tenemos muchos más objetos. Tenemos la foto de familia, el cuchillo, el carioca de color verde... Tipo ese que le falta el cuerno. Si le pongo ahí un boli, a lo mejor... No. Y si le meto con el cuchillo ahí, le macheteamos un poco, nos dará su ticket. Tampoco. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede conseguir esto, tío? ¿Cómo podemos obtener el ticket y la información? Y si hablas con el de... Con el ojo que todo lo ve, pues maja, justo es como el Señor de los Anillos. Es hablar con Sauron, el ojo que todo lo ve. Es precisamente la tal Mabuka, la de arriba. Pero no podemos despertarla ya. Parece que se ha vuelto a dormir. Teníamos un objeto al inicio del directo con el que la hemos conseguido despertar, pero parece que ya no hay manera de hacerlo. A ver, usar esto, nada. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver... El cuaderno de León. A ver si hubiera ahí algo importante que nos hayamos saltado, que haya ahí algo de información sobre alguna enfermedad o qué sé. Es que ponte a leer todo esto ahora, ¿sabes? Es bastante, no es una página, ni dos, ni tres, es que son muchas. Habla de Mabuka, del fin de la luz. Pandora, creación de los 5 reinos de la existencia. Vale, el reino de Icersta, el alfabeto. A ver si viniera algún código o algo así, no sé. Por cierto, espera, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Cómo se salía de aquí? Un momento. Había un árbol. Había varias criaturas dentro de esta casa de la locura. Quizá alguna de ellas nos pueda dar información sobre qué le ocurre a ese hombre. Vamos a hablar con el árbol, a ver si nos dice algo. Me alegra verte de nuevo. ¿Has encontrado ya a tu gato? Todavía no, pero no me rendiré. Nos vemos. Vale, no, aquí no sirve de nada venir. Había un personaje muy tétrico de un niño en una bañera. Vamos para allá, a ver. Aquí estaba el teléfono, que todavía no hemos conseguido averiguar para qué vale. No, nadie lo coge. Pues no sé, yo es que no tengo ni idea. Vamos a hablar con él, con el tipo este sin nariz. Hostia, tío, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cómo podemos averiguar qué enfermedad tiene? ¡Buah, chaval! No tengo ni idea, pero ni idea. El cuadro del ojo, le he dado ahí, Dark. Le he dado he pinchado en ese cuadro del ojito ese que había en la recepción. Vuelvo a hacerlo por si acaso, ¿vale? Pero mira, aquí le he pulsado y es como que está todo en conjunto, como que los tres cuadros forman parte de la misma interacción. Estoy flipando, ¿eh? Es que no tengo ni idea de qué hay que hacer. 07 se parece a 01 y si lo pintas con la pintura... ¡Oh! Esa no se me había ocurrido, vamos a hacerlo. A ver. No funciona, mierda. Hostia, tío, ¿qué hay que hacer? No. Combinar, yo qué sé. Voy a intentar la cosa más loca por si acaso funciona. No. Vale, no, intenta combinar todo con todo y no hay manera. Verde con el libro, nada. No sé, es que no tengo ni idea. Nada. Ni nada. Es que que todavía tengamos el lápiz de color verde me extraña bastante. Vale, no funciona. Tampoco funciona. Voy a intentar el lápiz verde, utilizarlo con los que hay por aquí, a ver si algo de esto funciona, yo qué sé, por probar algo. Es que tampoco tenemos muchas opciones en el inventario, ¿vale? Tenemos pocos objetos ahora mismo. No. Yo sé, estoy yendo con el lápiz verde intentando a ver si funciona con algo. Nada, tampoco. Tampoco. Madre mía, tú, qué locura, ¿no? Seguro que es una tontería, pero no doy con ello, ¿eh? No, olvídate, ¿eh? A ver, ¿y si le dibujo una polla en la frente a Mabuka, se despertará? Tampoco nos dejan dibujarla. Dios, ¿qué hay que hacer? Y darle al cuadro... A ver, espera. ¿Saca otro turno? No deja, Zubié. Lo he intentado también, ¿eh? He intentado sacar otro, pero no funciona, solamente ha sacado uno. Ya ha cogido un número, ya está, no deja más. El cuadro del ojo, nada. ¿Y la libreta? Dice Zubié. Es que la libreta he intentado combinarlo con los demás objetos y no funciona. Y lo hemos examinado. Te cuentan la historia del tal león, pero No parece que nos sirva la ayuda. Creo que no. Creo que no. Ah, estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? Ya claro, Zubí, esperar al número 7 ya es desesperación. Seguramente lo mejor sea cambiarlo por el 8. Por supuesto, yo qué sé, por si con el 8 se puede hacer algo. Yo lo había intentado, ¿eh? Había intentado lo de sacar otro, pero no funciona. Tiene que haber alguna clave aquí en el escenario. Tiene que haber algo aquí. No sé, es que tampoco es muy grande este sitio. Hostia, tío, ¿qué hay que hacer? Espera un momento, ¿y si le cortamos el cuerno a ese tío y así se le soluciona el problema? Porque tiene el problema de que tiene un cuerno cortado. Bueno, si te corto el otro a lo mejor se arregla el tema. ¡Mierda! Era una forma de arreglarle, ¿vale? Es la forma... si yo fuera doctor... Ah, que tienes un cuerno cortado, te corto el otro y ya estás perfecto y quedas con nuevo. ¡Cachis! No funciona. Digo, a lo mejor nos da su ticket y podemos empezar ya a intercambiar con los demás. La paciente... se puede... con los pacientes, pero ya está. ¡Ah, tío, qué locura! ¡Qué maldita locura! Estoy súper perdido ahora mismo. Si alguien quiere ayudar, que me ayude. No tengo ni idea. No, Mabuka, no. Ocula. ¿Ocula? ¿Ocula? ¿Quién era Ocula? Ya me he perdido. ¿Es otro personaje, Rafa? Ya estoy súper perdido ya. Pero ella es la que lo sabe todo y no la que ve todo. Vale. Quizá haya otro personaje que nos pueda ayudar. Quizá el árbol. No. Estoy súper perdido, no sé qué hacer con mi vida. Es que ¿con quién podemos hablar? ¿Con el gato? ¿El gato este habla? No habla, el puto gato este no habla. ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! El ojo que todo lo ve, joder. ¡Es verdad! Disculpe, necesito su ayuda. Vale, que no cunda el pánico, ni el púnico, ni el pénico. Ya está, ya está. Solucionado, joder. Vale, ya está. Joder, estaba súper perdido. Se me había olvidado que estaba el ojo de Sauron que todo lo ve aquí, mira que maja lo había dicho. Pero me había olvidado de este personaje, ¿vale? Ya no me acordaba de él. Disculpe, necesito su ayuda. Claro, ¿qué puedo hacer por ti? Me gustaría saber dónde está Saruman. Digo... ¿puede decirme qué enfermedad padece la criatura del ticket número 2? Está en la sala de espera, esperando. Déjame ver. Ah, le veo. Pero por lo que veo, en realidad no es ninguna enfermedad. Solo es un dolor de cabeza provocado por el bajo nivel de agonía que hay en él. ¡Guau! Pero, ¿hay alguna forma de ayudarle? Necesito su ticket. Sí. Llorando todas las lágrimas que puedas llorar hasta que llenes esta botella. Pero no lo olvides, las lágrimas deben ser causadas por tristeza real. Eso no será problema. Estoy en un punto muy problemático de mi vida. Pensaba que todo iría mejor cuando encontrase a mi gatito y llegase a casa. Pero ahora todo es muy confuso. Tía Grace está completamente loca. Hablar con ella ha sido algo horrible. Confiaba en ella de verdad. Ahora no sé qué hacer. Mabuka dijo que yo fui elegida por algo, pero se ha quedado dormida otra vez y no contestará mis preguntas. Necesito a mi gatito. Los abrazos del señor Medianoche son el mejor consuelo de mi vida. Solo quiero encontrarle para volver a Icersta y ser felices. Hermoso, bro. Acabamos de llenar el frasco con las lágrimas de Fran. Ese diario aporta muchísimo. Lo leí fuera de cámara, tío. No del todo, pero casi todo lo leí fuera de cámara. Pensad todos muy fuerte en Ocula para ver si Cerme nota una conmoción en la fuerza. Una perturbación en la fuerza. Algo he notado, algo ha llegado aquí. Y el ojo que está en la sala de las puertas, eso era, chicos. Se me había olvidado ya que existía esta criatura. ¿Y si usa el número del turno? Bueno, guapos, os dejo de fondo y voy a lo mío, que lo paséis bien. Pues un abrazo enorme, Mars, tío, que vaya genial. Un abrazote enorme de vuelta. Fran coge el teléfono. Hola, buenos días. Llamo preguntando por Elena. ¿Elena? ¿Qué Elena? La de mi polla con melena. Y cuelga. ¡Chiste de mierda! Pues a mí me ha hecho gracia. Debo de admitir que me ha hecho gracia. Ve ahora. El tiempo no espera a nadie. Ni siquiera a Elena y su peluca con melena. Gracias, ya me voy. Adiós. Esto es como las bromas de los Simpson, de Bart Simpson con Moe en el bar, que siempre le hace alguna. Qué bueno. Vale, a ver, ya sabemos lo que le pasa. Vamos a hablar con el paciente número 2. Vale, si le damos el frasco lleno con el contenido de las lágrimas de tristeza real de Frank, quizá le ayude a ese dolor de cabeza que tiene. Toma, bébete esto. Acabo de mear en ello. Digo, te sentirás mucho mejor. ¿Eh? ¿Que intentas envenenarme? ¡Qué adorable! Veamos. Bebe, bebe. Sabe como el elixir más profundo y oscuro que jamás haya probado. Dame más. Dame más. No, déjame en paz. Prometiste darme el ticket si te ayudaba. Vale, vale, ahí lo tienes. Bien, perfecto. Y gracias. Tus lágrimas saben absolutamente deliciosas. Nadie ha dicho que había en el contenido del frasco. Nadie lo ha dicho. En ningún momento en los textos del juego, hablando con el paciente, se ha mencionado a Fran diciendo que había dejado sus lágrimas dentro del frasco. En ningún momento. ¿Cómo lo sabe? ¿También lo ve todo? ¿También es el ojo de Sauron? ¿En serio? Bueno, pues ahí se va el colega, tan contento. Tenemos el ticket número 2, así que es nuestro turno. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a presentar el ticket número 2. No sé, es nuestro turno. Hola, paciente número 2. Haremos todo lo posible para salvarle. ¿Tiene usted cita previa? No realmente. Me dijo que cogiese un número y que esperase. Lo siento, pero no atendemos a gente enferma sin cita previa. ¿Qué? Pero no estoy enferma. He perdido a mi gatito y solo quiero encontrarle. ¿Un gatito perdido? No se preocupe, es una reacción natural de su enfermedad. Es usted afortunada. En lugar de eso, muchos pierden su cabeza. ¿Afortunada? Pero entonces, ¿cómo consigo una cita? Pues solo llámeme. Aquí está mi tarjeta con mi número de teléfono. ¿Estás loco? Llámanos. ¿Pero por qué debo llamarla? ¿Por qué no puede hacerme una cita ahora? Oh, eso sería una estupidez. Porque ahora estoy esperando a que me llames. Dios, están como putas cabras. Vale, iré entonces a hacer la llamada. Y recordemos que había un teléfono en la parte superior en la casa de la locura, así que vamos para allá, a llamar por teléfono. Creo que era en esta habitación o en la otra, 104 o 105, no recuerdo. Ferme, el mejor doctor. Es una solución cuanto menos metódica. Que tienes el problema porque hay un cuerno más largo que el otro, no te preocupes. Te cerramos el cuerno y quedas igual. Que tienes una, que te falta una pierna y tienes problemas porque la otra todavía está intacta. No te preocupes, cerramos, cortamos por lo sano, como quien dice. Y ya está, y ya está, y todo arreglado. Hablado con la recepcionista, preguntaba a Klaus. Nada, vamos por buen camino, ya vamos por buen camino. A ver, welcome again, decía por ahí Dark. Me he perdido, estaba viendo el vídeo de Titanic. Hostia, Klaus, buenísimo, tío. Buenísimo, lo que me he podido reír. Joder, lo que me he reído. No lo he visto entero, he ido saltando zonas. Pero, Dios, lo que me he podido reír. En serio, buenísimo. Ey, un momento, chicos. Un momento. acaba de llegar un WhatsApp, ¿eh? No tardo nada. Vale, ya está. Es rápido. Vale, el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? ¿En qué habitación? Aquí está, perfecto. Vale, tenemos aquí la tarjeta que nos ha dado ella para que la llamemos por teléfono, porque por algún motivo no quiere atendernos ahora. ¿Estás loco? Llámanos 01221217276. ¿Vale? Pues vamos a llamar a la vieja de abajo. Así que para esto era el teléfono, qué bueno. 276. Ahora es cuando le hace el chiste, tío. Hola, ¿está Elena? ¿Elena? ¿Qué Elena? Mi polla con melena. Oh, hola. Sí, me dijo que llamase para concertar una cita. Soy Fran Bow. Yuhu, estoy disponible ahora. No. Sí, tengo un par de ojos. ¿En serio? Vale. Entonces le veré en un minuto. Sí, genial. Gracias. Adiós. Sí, adiós. Vale. Ya hemos concertado cita previa. Deberíamos de ser atendidos, no tardando. Exacto, decía Maja. Ocula es el ojo gigante que te ha dicho Maja. Sí, tío, pero no me enteraba. A veces mi comprensión lectora... Bueno, lo he leído bien, pero no he recordado en ningún momento que esa criatura existía. Se me había ya olvidado, ¿vale? Se me había olvidado, yo qué sé. Creo que te la has saltado por fin. Se veía por ahí Maja. Que nos lo había dicho. Y no sé, no caía que esa criatura existía, tío. Y se me había olvidado de ayer a hoy. Elena y su peluca con melena. He cambiado un poquito el chiste. ¿Qué se le va a hacer? Ese es para que no me cierren el canal y me lo censuren hablando de pollas. Que siempre hablamos de pollas aquí, de cosas que no deberíamos de hablar, pero bueno, da igual. Me muero, fallo de guión al canto. Yo ayer vi otro fallo y bastante gordo, pero me lo callo porque puede que no lo sea. Del juego, ¿no? Pues cuando termine el juego lo dices, tío. A ver si era realmente un fallo que tú habías visto o tenía sentido luego dentro del juego. Yo de momento fallos no he visto, ¿eh? No, ni siquiera... No sé, no los he visto. Quizá es que lo estoy disfrutando tanto que estoy... Al final, cuando uno se enfrenta a un videojuego o a una historia o a una película, siempre hay una lucha interna. Está la parte más experimentada de nuestro cerebro que va viendo los fallos continuamente, y está la parte que disfruta y que deja al lado la parte más analítica. Y debo de reconocer que yo soy una persona muy crítica con las historias. Pero Fran Bow ha conseguido que mi parte analítica se vaya a un lado y que la parte que está disfrutando deje la parte analítica a un lado, tío, por todo lo que lo estoy disfrutando, tío. Pero, lógicamente, tiene que tener fallos, como todo. Incluso la obra maestra del cine siempre le puedes sacar un pero. Sí, mi nombre es Fran Bow y la cita es para ahora. Déjame comprobar el archivo. Sí, aquí está usted. El doctor la verá en un minuto. Pase por la puerta que hay a su derecha. Vale, gracias. Vale, vamos a atravesar la puerta 106. Oh. Lo siento, ¿le asusté? No, es al revés, es Fran la que lo dice. Lo siento, ¿le asusté? Le veo bastante pálido. Uf, sí. ¡Qué pesadilla! Casi pareces una humana sana. Oh, gracias, supongo. Y ahora, si no le importa, tengo una cita. En realidad no me importa, porque no es asunto mío. Adiós, Casper Gore y Sanguinario. Joder. Madre mía, qué mal rollo de bicho. Vamos adentro, a ver qué nos cuenta el doctor. ¿El doctor es Remor? ¿La criatura con forma de cabra que es el hijo de Mabuka, el ser nacido de toda oscuridad, que nos lleva persiguiendo todo el juego? Joder, pues menudo doctor. ¿Aún no has decidido terminar con tu vida? ¿No es suficiente el dolor que sientes? Tú eres Remor, ¿verdad? Todavía no he tenido la oportunidad de presentarme adecuadamente. Por desgracia, no puedo ser visto en la tercera realidad durante largos periodos de tiempo. Soy Remor, hijo de las tinieblas, príncipe de la oscuridad. Sé que eres tú. No intentes actuar como si no hubiese pasado nada. Mataste a mis padres. ¿Dónde está mi gato? ¿Qué es lo que le has hecho con... ¿Qué es lo que has hecho con el Dr. Dern? Disfruto inmensamente el sufrimiento que gotea por tus ojos. Me alimento de ello. Eres la manifestación de mis deseos. Puedo usarte para lo que quiera. Estás bajo mi poder. Eso no es verdad. Ya no más. No permitiré que vuelvas a engañarme. Dime, ¿por qué mataste a mis padres? ¿Por qué? ¿Estás asumiendo que fui yo quien hizo algo tan terrible? Te vi aquella noche por fuera de mi ventana. Tú debes de ser el que lo hizo. Confías demasiado en tus ojos. ¿No has aprendido ya que los sentidos humanos son débiles? Tu cuerpo es frágil, fácil de corromper. Lo sabía. Lo sabía. Vale, o esto que estamos viendo es la verdad de lo que ocurrió cuando los padres de Fran fueron asesinados, o Remor está jugando con nuestra mente. Pero creo que es bastante probable, ya lo dije ayer, que Fran fuera quien asesinara a sus propios padres, incluso al señor Medianoche. Joder, tío. Joder, qué fuerte. No, no le ha dado opción de pedir cita, la mandaba pillar el ticket. Pero luego, ¿ha probado hablar con ella de nuevo? Sí, sí, sí. El perchero ese con niños es el cuerpo, no le deja hablar con la enfermera. ¡Ey! ¡Hola, hacerme muy buenas irnias! Bienvenidísimo al último directo de Fran Bow. Llegas en un momento clave. Vamos a conocer todo lo que realmente ha originado toda esta historia. Buenas irnias, ¿cómo les va a todos? Preguntaba por ahí. Guau, tío, qué fuerte. No. ¡No puede ser! ¡Para! Yo no lo hice. ¡Yo no lo hice! ¡No fui yo! ¡Para, por favor! ¿Quién fue, querida mía? ¿Quién mató a tus padres? El pequeño y patético insecto debe sufrir, morir antes de convertirse en una estrella. Qué pasada de juego. Es que no se cortan, ¿eh? No se cortan un pelo a la hora de describir ciertas situaciones. Y aunque sean dibujos en 2D animados y todo lo que tú quieras, pero el guión es atrevido. Y eso me gusta mucho. Ese monstruo quiere engañarme, lo sé. Yo no he matado a mis padres. Todos están locos por aquí. Tengo que encontrar a mi gatito y largarme de aquí. A ver, es probable que lo que hayamos visto sea la verdad, pero también es probable que sea una imaginación, una ilusión. Es que claro, todavía... es pronto para saberlo. Hay una puerta ahí al fondo, vamos a atravesarla, chicos. Es el psiquiatra de Fran. A ver, Rafa, hasta que no ha resuelto lo del tipo del número 2, no le ha dicho a la enfermera de pedir cita, efectivamente. En cuanto ya hemos podido hacer eso, ya hemos podido pedir cita, llamar por teléfono y hasta donde estamos ahora. Ahora que estamos en directo mejor. Hello, irnias. Después de ese día de mierda y ahora ya mejorando. Yo no he tenido muy buen día tampoco, he acabado un poco... ha sido agotador hoy. Pero lo bueno es que ahora estoy tan a gusto. Digo lo que tú, Víctor. Ahora ya tan a gusto. Gatito, querido. Aquí estoy para ti. ¿Estás bien? ¿realmente es el gato? ¿De verdad es el señor Medianoche? Porque es verdad que esa ilusión, tanto si era real como si no, que hemos visto, de Fran asesinando a sus propios padres, no aparecía por ningún lado el señor Medianoche. Quizá Fran sí mató a sus padres, pero no a su gato. ¿Y por qué en el cementerio aparecían su padre, su madre y un gato, cada uno metido en su ataúd? Hostia, tío, qué pasada. Gatito, contéstame. ¿Qué pasa contigo? Miau. ¿Solo maulla, ya no habla? ¿Por qué no habla, señor Medianoche? Por favor, no me hagas esto. Dime algo, señor Medianoche. Esto no es divertido. Es este sitio, ¿verdad? Tienes que salir de aquí para poder hablarme otra vez. Te llevaré a Icersta, querido mío. Palontras puede ayudarnos. Te prometo que nada volverá a separarnos. Miau. Oh, gatito, vuelvo ahora mismo. Debo ayudar al doctor Dern, ¿vale? Parecen apuros. Buah, tío, estoy flipando. Vale, tenemos... ¿Qué tenemos por aquí? Varios cuadros. Una jeringuilla. ¿Qué es esto? El contenido es del mismo color que mis pastillas. ¿Puede ser? Vale, pues... es peligroso entonces. A quien se le inyecte esa... esa sustancia... ¡Oh! ¡Mierda! Acabo de electrocutar a... ¡Hostia! Doctor Dern, ¿se encuentra bien, señor? No creo, le acabamos de electrocutar la cabeza, ¿vale? Señor, despierte, por favor. Doctor Dern, despierte. ¿Está vivo, señor? Ah, ¿qué puedo hacer para despertarle? Uf, qué mal rollo. Vale, hay dos opciones ahora mismo. O electrocutarle y freírle el cerebro, o inyectarle lo que hay en el interior de esa jeringuilla. Hostia, tío, no sé qué hacer. Ya no quedan profesionales como esa enfermera. En el hospital te dan citas sin esperar a que les llames antes. Qué poca vergüenza. Buah, chicos, no sé qué hacer, ¿eh? No tengo ni idea de qué hacer. Le inyectamos... Es que no tengo ni idea. ¿Le inyectamos la jeringuilla? A lo mejor esto le despierta. Dios, se lo va a cargar. Joder, Fran, estás como una puta cabra. Te cargas a todo el mundo. ¿Ha funcionado? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué ha sido eso? No se preocupe, Doctor Dern. Soy yo, Fran. ¿Qué? ¿Pero qué? No puedo ver bien. Fran Bow, señor. Soy yo, del psiquiátrico Oswald. Estábamos en el cementerio, ¿recuerdas? Fran, ¿qué ha pasado? Porque estoy atado a una silla. ¿Qué has hecho? Oh, intento ayudarle, señor. El monstruo grande le trajo aquí. Debemos irnos. Venga ya, Fran. ¿Monstruos? No estoy como para jugar contigo. Vale, no era exactamente un monstruo, pero tan solo déjeme ayudarle. ¿Tía Grace? ¿La tía de Fran? ¿Pero qué hace ella aquí? Pensaba que la habías encadenado. Ah, y lo hice. Ya te dije que era difícil de dominar. ¿Quieres que me deshaga de ella? ¿Deshacerte de mí? Tía Grace, ¿por qué hablas así? ¿Quién es este señor mayor? ¡Qué adorable! Hablas como tu madre cuando era joven. ¿Mi madre? ¿La conoce? ¿Quién es usted? Soy el doctor Oswald Harrison. Lo sé todo sobre ti, Fran. ¿Oswald? ¿Del psiquiátrico Oswald? Sí, Fran, el mismo. ¿Pero cómo es que sabes sobre mi madre y mi tía? Bueno, hace muchos años estudiaba la magnífica complejidad de los hermanos gemelos. Lucía y Grace eran parte de mi estudio. Ambas me ayudaron a encontrar la llave del éxito. Es... hostia, tío. Vale, esto... ah, tío, tiene sentido. Vale, ahora hablamos. Vamos a seguir. Esto está súper interesante. Menos mal que no era un botón nuclear, si no vuela todo por los aires, Rafa. Yo he tocado y luego... primero disparo y luego pregunto, tío. Es que ni me he dado cuenta, iba interactuando... Y ni me he dado cuenta que pudiera electrocutarle, ¿sabes? Yo qué sé. Ya ves, Rafa, si no peta el planeta y dice... uy, no me esperaba que pasase eso. Y menos mal que le ha quitado el cuchillo, si no se pincha un ojo o algo. Es que está fatal de la cabeza, tío, está fatal. ¿La llave? ¿Sabía usted que mi madre y mi padre fueron asesinados? Sí, por supuesto. Remor ha sido de gran ayuda. Lo necesitábamos tanto como él a mí. Su poder de manipulación es extraordinario. Lo que no entiendo es cómo puedes estar tan tranquila con todo eso. Eres tú la que sostenía el cuchillo después de todo. No estoy tranquila, señor. Supe todo el tiempo que fue Remor. Pero ¿por qué me persigue? Remor es la manifestación de tu propia debilidad. Una ciega y poderosa manifestación de todos tus miedos. Pero, ¿por qué querría el monstruo matar a mis padres? Porque tus padres estaban interfiriendo en mi trabajo. Pero en realidad te hice un favor. Estás sufriendo. Y el dolor está conectado al crecimiento y a la fuerza, Fran. Oswald, por favor, hagamos lo que hay que hacer. Tía Grace, por favor, no seas mala conmigo. Somos familia. Déjanos marchar. Mi gatito y yo podemos encontrar un lugar al que ir sin molestarte. Por favor, deja que nos vayamos. Sí, así es, Fran. Siento mucho ser tan dura contigo. Venga, vámonos. Se lleva al señor Medianoche, se lleva al gato, ¿eh? Así que Remor, la criatura que nos ha estado acosando durante todo el juego, no es ni más ni menos que los miedos internos de Fran. Joder, tío, qué pasada de juego. Doctor Dem, ¿se encuentra bien, señor? Ve con tu tía, Fran. ¿No era eso lo que querías? ¿Puedo pulsar otra vez la palanca? No, ya no me deja. Digo, por hacer la gracia, pero... ¡oh! Mierda, pues sí, sí funciona. Hay que intentarlo varias veces, pero termina funcionando. ¿Le puedo dar otra descarga en los huevos? A ver qué pasa. Vale, vámonos. No quiero matar a nadie más. Fran, escúchame. Debes saber que el doctor Oswald solo quiere lo mejor para ti. Cuando Lucía estaba embarazada de ti, él supo que serías una niña muy especial. Nos dijo que teníamos que cuidar muy bien de ti, pero tu madre nos traicionó. Ella quiso esconderte de nosotros. Pensaba que queríamos matarte, pero eso no es verdad. Oswald realmente quiere darte lo mejor. Pero para eso, tienes que dejarle hacer un pequeño experimento contigo. Y entonces todo irá bien. Por supuesto. pero todavía hay algo de lo que tenemos que ocuparnos. Este pequeño traidor debe irse. Se refiere al señor Medianoche. Vale. Un videojuego en el que mata animales, destroza y descuartiza los hijos a sus padres. Hostia, tío, es que es brutal el juego, ¿eh? ¡No! ¡No, gatito! Vamos, Fran, deja de lloriquear. El gato ya está muerto. Pero él era mi amigo. Has matado a mi mejor amigo. Tú también ayudaste a matar a mis padres, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo puedes vivir contigo misma? ¡Te odio! ¡Ah, te odio! Madre mía, la que se va a liar. ¡Para ya, Fran! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Sí, el de la silla de ruedas te va a ayudar, en serio. ¡Hostia, que tiene una pipa! ¡El puto abuelo tiene una pistola! ¡No te atrevas a tocar a Grace, pequeño monstruo! ¡Joder! Se acaban de cargar a Fran, chicos. El puto abuelo se acaba de cargar a Fran. Vamos a ver. Joder, tío, joder. ¡Oh, cielos! Está completamente loca. Tráemela. Haré el experimento mientras su cuerpo esté templado. Necesito extraer el cerebro. Inmediatamente. ¡Qué hijo de puta! Fran, ¿te encuentras bien? ¿Qué habéis hecho con ella? Mira. ¿Que le han pegado un tiro? ¿Pero si lo estás viendo? Joder, ¿no la ves el charco de sangre que tiene y el... Vamos a ver, que no le ha venido de la regla, ¿vale? Que tiene 10 años o 9. Sí, que chupo... Sí, hombre, y se queda ahí, venga, hombre. Está muerta. Qué fuerte, de verdad, todo hay que explicarlo en esta vida. Madre mía, chicos, estoy flipando, ¿eh? Ah, gracias. Qué guay. Ha intentado asesinarle. Tenía razón sobre Fran, Doctor Dev. Estaba enferma. Pero está sangrando. Dejad que cuide de ella. ¡Clip! Se reía por ahí Zubi, ¿eh? No sé del momento, pero... Bueno, ya lo veré cuando lo hagáis. Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Ferme, esta tipa me cae mal. Es que flipa con la tía Grace... Con el puto abuelo de la silla de ruedas. Sin embargo, Oswald, el psiquiatra, parece que siempre ha querido velar por el bienestar de Fran. Al final se destapan todas las cartas sobre la mesa y se ve el rol de cada personaje y lo que querían conseguir. Me encanta este tema musical. Pues luego lo veo, tío. Porque, bueno, lo escucho. Mejor dicho, ¡no! Decía Maja. Es que flipa. Flipa. Tranquilos, a Fran todavía le queda mi saludo, todo está bien. Dios, qué mal. Ojalá la mate, dice Rafa. Pero creo que es la única que ha saludado hoy. ¡A la mierda! Ostras, y fin. Es que todavía queda, ¿eh? Flipa más con las idas de olla que Final Fantasy VII Remake. No, no, a mí esto me está gustando, ¿eh? A mí esto me está molando. No, no lo harás. Ahora ella es mía. Llevo muchos años esperando este momento. Buscando al niño adecuado, la mente adecuada. Ahora que la tengo, nada va a detenerme. ¿Edward? Si es su amigo imaginario. Oh, Fran, todo irá bien. ¿Quién eres tú? Soy Edward, ese del que tantos niños hablaban. Pero tú no eres humano. Ectoborote, Palontras monacains. Y empiezan a hablar en idiomas raros. Edward, la encontré. Oh cielos, alejaos de la niña, dejadla en paz. ¿El gato? ¿Sigue con vida? Lo recogió Palontras, se supone, pero me va a volar la cabeza. Hay que curar a la pequeña. Hay que curar a la pequeña, Fran. ¿Crees que puedes usar el mismo cuerpo? Sí. Aún no se ha ido completamente. Oh, madre Mabuka, te has llevado la inocencia de una niña. Ahora Fran está muerta y viva. Despierta en la oscuridad, Fran, y podrás caminar hacia la luz. La están devolviendo a la vida a Fran, por lo que veo. Él es el doctor de Icersta, pero, hostia, no entiendo nada ahora mismo, ¿eh? Sí, un mini huevo de chocolate, sí. Son... mira. Espera, que me quedan más por aquí. Chocobón se llaman. De Kinder. Publicidad para Kinder. A partir de ahora nos deben de pagar. Son, no sé, los típicos huevos estos de chocolate. Ferme, Dios, ha matado a Frankie, hijo de puta. La vida es una mierda. No somos nadie. Ah, un caramelo, gracias. Ese. Es que me pierde el estómago, lo siento, soy así. Pero con todo, con todo. Yo es que veo comida y se me iluminan los ojos. ¿Qué ha pasado, Edward? Palontras. Corazón me duele. Señor Medianoche, ¿cómo? Mi gatito, ¿estás vivo? Te he echado mucho de menos. Por favor, dime algo. Fran, debemos irnos ya. ¿Irnos? Vale. Doctor Dern, mire, estos son Edward y Palontras. Les hablé de ellos, ¿recuerda? Le dije que eran reales. ¿Lo ve? ¿Me cree ahora? Claro que puede verlos porque le hemos inyectado la misma medicación que se tomaba Fran. Qué fuerte. No puede oírte. Creo que está bajo el poder de Mabuka ahora. Tenemos que irnos ya. Pero, ¿puede venir con nosotros? Por favor, ha sido muy amable conmigo. Realmente quiso protegerme y ayudarme. No podemos llevarle con nosotros. Lo siento mucho. Pero lo que sí podemos es hacerle creer que todo esto ha sido un sueño. Se despertará y pensará que nada de esto ha ocurrido jamás. Pero no te recordará. Ya veo. Bueno, está bien así. Supongo, mientras él esté a salvo. Eso es muy bondadoso. Al final, estás viendo más allá de tus propios deseos. Te estás volviendo una con el todo. Tus padres estarían muy orgullosos de ti. ¿De verdad lo crees? Oh, gracias, Palontras. Y ahora, enviemos al doctor Dern a casa. Marcel der Oano. Vegna Sundensla. Adiós, Dr. Dern. Vamos, Fran. Hay mucho que debes ver y aprender. Eso suena divertido. Vámonos, gatito. Estoy flipando un poco. Creo que hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Aún hay cosas que no sé. Pero lo que sí sé es que entre la culpabilidad y el miedo, yo elijo la felicidad. ¿Ya está? Creado por Natalia Figueroa. Hostia, bueno, ¿es un estudio español? ¿O hispanohablante? Natalia Figueroa, gráficos, juego, programación de Isaac Martinson. Animación de Natalia Figueroa. Natalia Figueroa ha hecho prácticamente todo el juego. Natalia Figueroa también ha diseñado el sonido. Ha producido el juego. Creo que lo ha vendido ella. Creo que iba tienda por tienda vendiéndolo también. Chicos, no he entendido el final. Os prometo que no he entendido el final. Quiero decir, me ha enganchado hasta el último momento. Me ha encantado la experiencia, la banda sonora, los diálogos. Pero ¿qué ha ocurrido al final? ¿Qué es lo que era real y qué es lo que no era real? Quiero decir, lo único inamovible... Maldito hacer, me pasa de la indignación a la alegría como si nada por un caramelo. Parecía un Jedi, porque ha llegado a la habitación y ha hecho ¡pum! A tomar por culo a kilómetros de distancia al abuelo. Y a tía Grace también le ha hecho un truco Jedi. Y ahí le ha hecho ¡pum! Y ha volado. Ha volado muy fuerte la tía Grace. Ha volado pero sin paracaídas, sin nada que la retuviera. Ha caído pero bien, ¿eh? Pero a plomo. Solo le faltaba decir: estos no son los droides que estáis buscando. Ha hecho truco Jedi. No sé, chicos, yo me he quedado descolocado. No sé si me ha gustado el final o no, porque no lo he entendido. Lo admito, tengo que admitirlo, no lo he entendido. No sé qué es lo que era verdad de lo que no era verdad. Creo, no sé si lo habré entendido bien, que lo que es inamovible es que Fran Bow está como una puta regadera. Está loca. Y lo que creo que sí era verdad es que ella misma acabó con sus padres, que ella era bipolar y que al final una parte de ella, más psicótica, al final terminó con sus padres, no con el gato. Al parecer con el gato no acabó nunca. Y lo que entiendo es que ella vive encerrada en su mundo imaginario, donde todo lo que ocurre es magia y fantasía. Con lo cual, mi interpretación, mi libre interpretación, es que Fran Bow sigue en un psiquiátrico con una camisa de fuerza y es una paciente más. Y todo lo que hemos visto era un viaje que está en su cabeza. Me hubiera molado que al final te dijeran: esta es la realidad. Esta es la realidad, la cruda realidad, y así es como acaba la historia de Fran Bow. Sin embargo, han tomado un camino más... fácil, más llevadero, que es, bueno, ella va a seguir viviendo en su mundo imaginario. Ella es dueña de su propio mundo imaginario y ahí va a conseguir ser feliz. Es la doble moralina, porque sabemos que si Fran Bow sigue con vida en algún lugar en la realidad, lógicamente estará encerrada en algún lugar. Con lo cual, al final, el final es un final positivista, entiendo, en el que te dicen, bueno, a pesar de que ella es una paciente y tiene una enfermedad mental, a pesar de ello, ella es feliz dentro de su propia enfermedad. Ha conseguido obtener la felicidad. ¿Pero por cuánto tiempo? Esa es la historia, porque son de esos finales felices, que son finales felices porque no, han cortado 5 o 10 minutos antes. La felicidad de Fran Bow no va a poder ser eterna ni duradera, porque su enfermedad y su bipolaridad y todos esos problemas que tiene la van a impedir ser feliz a largo plazo. Todos esos demonios internos y todas esas cosas que la terminan acosando van a seguir estando ahí. Todos esos problemas internos van a seguir estando ahí. Con lo cual es un final feliz porque han cortado 5 o 10 minutos antes. No es un final feliz de esos de manera global, y eso en parte me gusta. Pero me hubiera gustado ver un final más crudo, más realista quizá, y más alejado de ese mundo imaginario de Fran. Me hubiera gustado, desde mi punto de vista, que Fran se topara con la cruda realidad y viera que todo lo que ha visto en realidad solamente existe en su mente, y se tuviera que afrontar en el último directo, afrontar la realidad, la cruda realidad, y ver todo lo que realmente ocurre. Pero también entiendo que, bueno, el juego tira por una vertiente un poco más positivista y decir, bueno, dentro de todo eso se puede encontrar la luz al final del túnel. Pero si yo hubiera hecho el final, hubiera tirado por otro lado. Y aún así, si lo he entendido bien, ya me corregiréis, ha estado bien. A mí la experiencia me ha encantado. Sería un juego que recomendaría y que me volvería a pasar. Pero creo que el final es lo único que me ha podido llegar a... Y no me ha fallado tampoco, porque creo que está bien. Es un mensaje bueno el que dan. Pero yo hubiera considerado un final más triste, más desgarrador, más real, más crudo. Pero, claro, aquí cada uno entran los gustos de cada uno, ¿vale? Yo creo que creo que era lo que demandaba la historia, creo. No creo que muera al final, decía Rafa. Muy buena, Silvia, bienvenida, llegas justo al final. Vamos a hablar a ver qué es lo que opináis vosotros, ¿vale? Y qué habéis interpretado, que a lo mejor interpretáis algo diferente a lo que yo he interpretado. Esperad un momento, ¿puedo cerrar esto? Un momentito. Captura de pantalla. No, pero no lo veis. No, ¿veis pantalla en negro? Buah, la he liado, pues pantalla en negro. Como lo he cerrado ahora ya no hay manera. Vale, pues nada, pantalla en negro, no puedo hacer nada. Pensaba enseñaros el fondo de pantalla, pero ya no puedo. ¡Mierda! Espera, que pierdo el mensaje, un momentito. Voy a rescatar los mensajes, ¿vale? A ver qué opináis del final, porque me interesa muchísimo saber qué opináis y qué interpretación le dais a este final. Que al final ha tirado por una vertiente más fantástica. Entiendo que Fran llegará a Icersta, a ese mundo imaginario, y ahí conseguirá pasar el resto de sus días. A ver. Me tiro del móvil porque es que si no pierdo los comentarios. Que iba a leer uno y que era un buen tocho, que parecía muy interesante y lo he perdido, así que lo recupero desde el móvil. Flipo, decía Maja, madre mía, ¿eh? Hola Juan, bienvenido de nuevo, llegas justo al final, tío, has visto el final, has llegado para ver el final demoledor. Y fin, nos decía Maja. Hostia, pero es que ahora yo me quedo... Vale, yo ya os he explicado un poco lo que yo he entendido, pero claro, es que a lo mejor tiene múltiples interpretaciones. Me interesa mucho saber qué opináis. Bueno, vamos a hablar, decía por ahí Víctor. Ahora es cuando podéis explayaros y poner todo lo que queráis. Estaremos aquí un rato hablando el tiempo que haga falta, ¿eh? Además, aquí en España son las 12 menos 10. Pua, de sobra, de sobra. Hola, Cerme, hola a todos, me lo perdí. ¿Qué ha pasado al final, Silvia? Puf, ha sido brutal. Es que ha sido brutal, es que es para que te lo veas en resubido, es para ver. Es que por 10 minutos no has visto el final, pero me ha dejado flipando. Si no, ahora te explico, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las impresiones del final. Yo creo que sí he entendido el final, dice Rafa. Y ni por asomo es un final feliz. Pues tío, desarróllame eso, por favor. Desarróllamelo. A ver, no es un final feliz, porque ella va a seguir atrapada en ese mundo, con lo cual va a seguir siendo una enferma mental, encerrada en un psiquiátrico. Eso es lo que yo entiendo, con lo cual no es un final feliz, pero me esperaba un final mucho más desgarrador, porque luego te venden, bueno, pues que ella va a seguir en ese mundo imaginario. Fran Mu... A ver, hola Dark, no creo que muera al final. Cerme, nos dice Klaus, Edward mata a la tía y al viejo, le borran la memoria al doctor Dem. Y a ella la reviven. Salvan al gato de caer al abismo y se van a Icersta todos juntos. Vale, pero eso realmente... Claro, a ver, lo que habría que ver es... Lo primero que habría que diferenciar es qué es real y qué no en este juego. Eso es lo primero que habría que ver. Y a mí que el esqueleto y que Palontras existan en la realidad a mí no me encaja. Quiero decir, yo lo que esperaba es, vale, esta es la realidad y esta es la imaginación de Fran. Y hemos estado continuamente navegando entre uno y lo otro, continuamente a lo largo del juego. Y yo esperaba que al final te dijeran, esto es lo real y esto es lo fantástico que vive en la mente de Fran. Y que el Dr. Dare exista, lo veo totalmente plausible, pero que lo que acabas de mencionar, Klaus, de todo lo que ocurre con Edward y con Palontras, eso solamente podría existir en la imaginación de Fran, desde mi punto de vista. Quiero decir, aunque junten cosas de la realidad y cosas que no son reales, eso que hemos visto de que derrotan a la tía Grace, que salvan a Fran y todo ese tipo de cosas, creo que solamente están en la mente de Fran, con lo cual, ¿cuándo hemos llegado a ver la realidad en este juego? Creo que en ningún momento hemos llegado a ver nada real, más que ciertos elementos visuales que sí estaban en la realidad que recordaba Fran. Vamos, que la muerte, nos dice Darsby, es tal liberación en el caos que tenía Fran Bow que se puede considerar felicidad. Pero, ¿llega a morir realmente? Porque luego podría ir otra vertiente. Es que, claro, habría una vertiente en la que, una teoría en la que realmente Fran muere y todo lo que ocurre de que la resucitan y demás es parte de su imaginación en sus últimos momentos antes de morir. Podría ser otra vertiente. Es que es todo tan... ¿cómo decirlo? Ambiguo. Es un juego ambiguo, un final ambiguo sobre todo. Entonces, si ha sido final feliz, genial. Era bipolar, Fran, ruina. Sí, Fran era bipolar, eso sí que es algo evidente a lo largo de todo el juego. Una idea recurrente que te van enseñando continuamente también. Debía de tener cierta parte psicótica dentro de ella que la hizo matar a sus propios padres, que eso ya lo íbamos viendo que podía llegar a ocurrir en algún momento. A ver, veo que Fénix piensa igual que yo, dice Dark. A ver, Rafa nos dice, Klaus, yo creo que Fran sí mató a sus padres y al gato. Y todo este viaje lo ha hecho sin salir del psiquiátrico. Yo creo que del psiquiátrico, es decir, lo que os mencionaba de la parte fantástica y la parte realista, yo creo que ella sigue encerrada en un sanatorio mental y todo este viaje ha sido un viaje dentro de su propia imaginación y que ella sigue encerrada. Y por eso sigue visitando eso y Icersta y todos esos mundos fantásticos al final del juego. Porque ella sigue bajo la medicación, bajo no solamente la medicación, sino su propia enfermedad. Ella está siendo atrapada por sí misma. Esa enfermedad son unos barrotes que le van a ser imposibles salvar nunca. Nunca va a conseguir salir de esa propia celda que es su enfermedad. Lo que es curioso, ese mensaje positivista, es que ella va a poder ser feliz dentro de esa celda mental de la que nunca va a conseguir salir. Uf, es que es duro esa parte. Esa lectura me gusta. Esa lectura es dura, pero también tiene una parte bonita y fantasiosa dentro de lo que cabe. Joder, tío, es que es muy bestia todo el tema. Salir del psiquiátrico, utilizando una y otra vez elementos reales para crear un mundo en el que no hacer frente a la cruda realidad. Yo estoy contigo, Rafa. Es mi interpretación que he sacado también del juego, ¿eh? Y todo lo que hemos visto, en ningún momento hemos visto la realidad. En ningún momento hemos visto la realidad. En ningún momento. Todo ha sido imaginaciones y desvaríos de Fran, en mayor o menor medida. Pero yo lo único que he echado de menos es eso, que la realidad llegara con peso y golpeara en el último momento de la historia. Y es lo que no nos han llegado a enseñar. De hecho, culpar a la tía y al viejo ese que no habíamos visto hasta ahora es para no hacerse responsable. Además, hay una cosa que reafirma eso que dice Rafa. Porque ayer en el directo hubo una conversación interna en la que cierto personaje, no recuerdo cuál, no sé si era la otra niña, la parte bipolar que tenía Fran, creo que fue la que se lo dijo, que le decía como que echaba balones fuera a Fran y que no afrontaba la realidad. Precisamente esto que mencionas. Y por eso se inventaba a la criatura con cara de cabra para echar balones fuera y no admitir que ella misma era culpable de lo que había pasado con sus padres. Que aunque no veamos la realidad de Fran matando a sus padres, lo que vemos es, dentro de la imaginación de Fran, recreando ese momento. Si ella recrea ese momento, es probable que en realidad fue algo que vivió. Aunque no lo vemos en la realidad, pero sí lo vemos representado en una parte de culpabilidad extrema de Fran sobre los acontecimientos que tuvieron lugar. Con lo cual, ¿qué es lo que sacamos de la realidad en función de todo este camino que hemos visto de imaginario por el mundo interno de Fran? Pues lo que sería la realidad, lo que yo saco de todo este viaje, la realidad sería: Fran descuartizó a sus padres en un momento llevado por la locura y su enfermedad, y tía Grace la llevó con todo el dolor de su corazón al psiquiátrico Oswald. Y ahí es donde está Fran, reviviendo todos esos acontecimientos que la llevaron a ser encerrada, y en última instancia ese final de felicidad, volviendo a Icersta, el único lugar donde ella en su mente es feliz. Joder, es que es bueno, ¿eh? Es que es bueno. Puto juego, tío, es bueno, es que es bueno. A ver, Víctor nos dice: Cerme, como os dije en su momento, todo esto es producto de su psicosis. Estamos de acuerdo entonces todos, más o menos. Fran tiene problemas mentales y con la medicación roja, aquello que os dije que tenía en su bolsillo... Es verdad que lo dijiste ayer en guiño claro a Tolkien. ¿Qué tengo en mi bolsillo? Que le decía Bilbo Bolsón a Gollum. Hablando para sí mismo Bilbo, y al final creó un acertijo que Gollum nunca pudo descifrar. Le decía: ¡esto es trampa! Claro que es trampa. ¿Cómo va a saber lo que tiene en su bolsillo? No es una adivinanza, es una pregunta que se hacía a sí mismo porque el anillo apareció de golpe. ¡Qué bueno! Spoiler, bueno, spoiler no. Ya estamos aquí, ya hablamos claramente y lo voy a leer en alto. Hemos llegado aquí, es el final del juego. Si estáis aquí es porque lo habéis visto o os interesa. Ella muere al final. Y ese viaje a lomos de Palontras es una representación de su viaje a esa tierra mágica, el cielo. Es una historia que bebe de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll, un matemático que la escribió de una forma peculiar. Pero si ella muere... Es que todo lo que estamos viendo en esa escena no es real, está dentro de su cabeza, con lo cual el disparo que la pegan a Fran no es real. Cuando la devuelven a la vida tampoco es real, todo está ocurriendo en su cabeza. Con lo cual yo tiro por la otra vertiente. Aunque también podría ser que en el último momento te juntan la realidad con la parte imaginaria de Fran y realmente le pegan un tiro, muere en ese momento y se acaba ahí la historia. Puede ser también. Pero yo tiro por la otra vertiente, ¿eh? No sé por qué, mi interpretación me dice que la otra parte, quizá, lo otro que mencionaba, pueda ser más... Pero sí, es que el final es ambiguo, es abierto a interpretación. Yo tiro más por la otra vertiente, ¿eh? Pero también es posible lo que mencionas. Cuando el viejo la mata, realmente la que muere es la Fran cuerda. No, Cerme, no creo que el final no sea ni por asomo lo que imaginas. A ver, vale, Fénix, entonces lo entendí, creía que pecaba de realista. Bueno, lo que está claro es que el final da para hablar, ¿eh? Es un final muy abierto a interpretaciones. A ver, Juan nos dice: yo creo que Oswald sí la mató, pero ella imagina ese mundo antes de morir, imagino que la salvaban y vivía feliz para siempre. Tenemos dos teorías totalmente plausibles. A ver, que sí muere Leñe, dice Darsby. A ver, puntos clave, dice Rafa. Tenemos ahora mismo dos versiones, ¿eh? Ella no puede quedarse en Icersta hasta no estar preparada. Perder todo contacto con la realidad. Cierto. Hostia, esa es buena, esa no me acordaba de ello. En las ataúdes aparecen los que ella en realidad sabe que están muertos. Además, el fallo que yo pensaba es que la madre aparece entera cuando murió descuartizada. Y por último, cuando Macula le dice a Fran que como se ha inflado a medicación no puede hacerle daño, da a entender que al estar ya tan drogada ya no le puede hacer ver la realidad. Y la realidad no la puede hacer daño porque ya está de medicación hasta arriba. Claro, es que el concepto de tienes que perder todo contacto con la realidad, tienes que morir para poder ir a Icersta... Hostia, chicos, es que ha muerto. ¡Joder! Hostia, tío, claro... ¡Oh, qué gozada, tío! ¡Qué puto juego! ¡Qué guión más guapo! Vale, no, es una vertiente, chicos. Fran está muerta. Fran está muerta. ¡Hostia, tío! ¡Pero qué guapada de puta historia! Claro, en el último momento se junta parte de la realidad con la parte imaginativa. Y esa parte final es... Hostia, tío, qué guapo. Bueno, son las dos vertientes que yo veía. Tiraba más por una que por otra, pero ahora veo más claro la anterior. Fran, en resumidas cuentas, es un experimento. Y nosotros, lo que vemos de ella es un submundo que nadie más ve. El mundo interno de Fran es lo que es todo el videojuego. El mundo interno de Fran que nadie puede ver más que ella. Y si os fijáis, el vestido de Fran tiene por detrás 3 correas a modo de camisa de fuerza. En serio, no me he fijado en ese detalle. Todo lo que vemos a causa de la medicación es imaginario. Nada existe. Que fue realizada. Pero es que claro, vuelvo a lo mismo. Si ella ya no tomaba medicación... No, es que volvemos a lo mismo. Si todo lo que hemos visto son mundos imaginarios, en ningún momento han podido matarla. Porque es un mundo imaginario todo lo que hemos visto al final. Es que vuelvo a lo mismo. Hay dos vertientes. Dos vertientes. Una en la que ella muere. Porque en ese momento se combinan la realidad y su mundo imaginario. Ella muere y asciende al cielo. Y en sus últimos momentos, su imaginación la hace ver ese final en el que ella vuelve a Icersta. Y la otra versión... es que todo lo que hemos visto es parte de su imaginación y la parte del final, en el que ella recibe un disparo y es resucitada, también es parte de su imaginación y sigue encerrada. Es que las dos vertientes son plausibles. Las dos. Es que las dos. Y no hay manera de decir esta sí y esta no. Sí. ¿Cómo que sí? Lo que diga la autora del juego. ¿No te jode? Ah, bueno, sí, la autora del juego, pero la deja libre, no te jode. Eso es como cuando te dicen una película y te dejan un final libre. Es que, perdona, que ahora viene Vilsia también. Eso es como un final libre en una película. Se parte el culo. Eso es como un final abierto en una película, ¿vale? Que todo el mundo tiene libre interpretación. Por ejemplo, Blade Runner. Pues Deckard puede ser un replicante o no. Hasta que te sacan una secuela después de 30 años y dicen, pues sí o no. Bueno, sí, pero durante 30 años ha sido libre interpretación. Por mucho que luego salga alguien diciendo, pues es esto. No, es que han dejado libre interpretación ahí. Yo creo que en el experimento no existe, creo que es la excusa que ella pone para no aceptar la verdad. Mi teoría es la menos desarrollada y más irreal, dice Juan. Yo veo dos teorías totalmente de peso. Hasta que alguien no me rebata la una o la otra, de momento yo veo dos. A no ser que alguien me haga ver algo que yo a lo mejor no he visto, que también puede ser. Porque el final da para largo, ¿eh? Fijaos que lo del experimento no lo sabemos hasta que ya no se puede llegar más a la realidad. Entonces cuando el viejo la mata en realidad, lo que muere... es la poca cordura que le queda. Edward los aparta, ya que está totalmente loca. Cer, me he encontrado esto por internet. Natalia Figueroa, una aventura muy especial. ¡Una entrevista! Hostia, pues ahora... Mira, espera. Espera, la voy a abrir aquí en el ordenador. Y así puedo leerla. Que a lo mejor nos puede esclarecer las cosas. Hostia. Espera, no puedo verla. Aquí... no puedo verla, tío. Mierda. Bueno, ahora veo. Si me la pasas por el chat... Espera un momento. Espera un momento. Me voy a abrir aquí el directo para poder debatir tranquilamente, que es que esto da para largo, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale, ¿me lo puedes pasar otra vez? Por favor, Klaus o quien sea que haga copia y pega. Porque es que lo estoy viendo en el móvil y me gustaría poder leeros en el móvil y poder ver la entrevista en el ordenador. ¡Gracias! Grande, Klaus. Grande. Vale, tengo la entrevista ahora mismo de Figueroa. Ahora os la leo, ¿vale? Si queréis. A ver, esa es cojonudo el juego. A mí me flipa, me flipa. Ya vuelvo, dice Maja. Ok, ahora te veo, tía. ¡Hola! ¡Muy buenas, José! ¿Cómo estamos? Bienvenidísimo. Has llegado justo al final, tío. ¿Qué tal va todo? No creo que el viaje a lomos de Palontras sea que va al cielo. Creo que el viaje significa que Fran ya no volverá a la realidad. Desde luego, Icersta es un mundo totalmente desligado de la realidad, con lo cual... es coherente. ¡Que no! ¡Que Fran no muere! Por fin, Jan se dio cuenta. No creo que Fran... Es que creo que son dos versiones, chicos. No, varón. Está en Narnia con Fuyur. El de la historia interminable y Mufasa. Ah, mira, ya llegó al final. Vale. Vamos a ver, dice Rafa. No le podéis creer que el final es como os muestran, porque todo el juego desde que se empieza a medicar es falso. Es que eso es lo que yo creo también. El final es un engaño. El engaño que Fran se fuerza a creer para no hacer frente a la verdad. Que además eso lo refuerza el comentario que hubo ayer. Porque hubo varios comentarios, varias conversaciones que hacían frente a eso. De que Fran echaba balones fuera porque no quería saber realmente quién había descuartizado a sus padres. Porque en el fondo lo sabía. No quería... A ver, chicos, hay una cosa en psicología... que es que Víctor además me dará la razón en esto. No solamente gente que está con enfermedades mentales, sino el ser humano en general muchas veces es un animal tan estúpido que tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y las peores mentiras son las que nos hacemos a nosotros mismos. En Final Fantasy VII es un poco eso, ese mundo, no quiero hacer tampoco spoiler, pero bueno, ese mundo imaginario creado por cierto personaje que se miente a sí mismo con ayuda de otras personas y se crea su propio mundo imaginario. Son las mentiras más peligrosas porque al final terminas mintiéndote a ti mismo por un motivo o por otro y olvidas la verdad. Fran, a causa de su enfermedad mental, gracias a ello consiguió olvidar la verdad. Y a pesar de que todo este viaje es en busca de la verdad, en realidad ella no quiere saberlo porque sabe, en el fondo de su ser, que ella descuartizó a sus padres, que ella es la culpable de todo ese mundo imaginario en el que ella es culpable de todo ese tipo de cosas. Por eso, en realidad, no quiere conocer la verdad. Es que es algo súper interesante. Hola, ¿he baneado a alguien? Esperar, no jodas tú. Dark, ¿puedes escribir, tío? ¿Le he dado rápido? No me jodas que te he baneado, tío. Dark, ¿puedes escribir, tío? Vale, sí. Hostia, es que he pulsado rápido. No me jodas que he baneado a alguien. Vale, no, creo que no. Creo que no. Si no, me lo decís por el Discord, por favor, que se me ha ido el dedo. No sé qué cojones he hecho. Ha sido muy rápido. A ver, está sacado de unos cómics americanos del mismo nombre. ¿En serio? ¡Qué fuerte! A mí, en parte, me recuerda a la peli de Sucker Punch, que la prota se imagina historias y tal y recibe abusos y experimentos raros. Sí, se puede dar un aire. Sí, es verdad. Sí, es verdad, tío. A ver, Víctor nos dice, Cerme, al final ella tiene un arrebato de ira, debido a la psicosis. El viejo la mata, la libera, y entonces su psicosis se completa y se explica a sí misma su muerte. El doctor, el psiquiátrico y todo lo demás es real. Ella consigue escaparse y viajar a su mundo mientras se droga en el bosque. Y si... joder. Y si recordáis, volvemos al psiquiátrico donde ya no le quedan pastillas. Sí, que se le acaba efectivamente el bote, ya no quedan. Entonces ella vuelve a por más porque quiere seguir en su mundo, no quiere su realidad, no la quiere. Y sigo. Joder. Eso es verdad, de tanto que dices la mentira, acabas pensando que es la verdad. Lo vi en un personaje de un libro y me chocó. Hay mecanismos en el cerebro del ser humano que son muy hijos de puta. Muy cabrones, ciertos engranajes en nuestra mente que al final pueden jugar a nuestra contra en ciertos momentos de nuestra vida. Es brutal, el autoengaño es una herramienta muy, muy, muy peligrosa. Y que a veces es de forma involuntaria, que es lo peor de todo. Yo creo que Remor es la representación de su otra personalidad, porque un comentario que dijo la tía Grace, nos dice Juan, o Oswald, que Remor hizo un buen trabajo con lo de manipular. Eso se inventa Fran para no afrontar la verdad. Sí, yo también pienso que Remor... representa la otra cara de la moneda de Fran. De hecho, creo que Remor representa los miedos, la ira, la cólera, toda la parte negativa de Fran dentro de esa dualidad, dentro de esa bipolaridad. Y desde luego que cuando le entró esa psicosis, esa neura en la que acabó descuartizando a sus padres, no era la Fran que nosotros hemos conocido, o que hemos manejado, mejor dicho, a lo largo del juego. Era esa parte oscura e interna representada como Remor, como el villano del videojuego, que en realidad no es más que la parte más oscura de la propia Fran, que es la que terminó cogiendo el cuchillo y descuartizando a sus padres. Con lo cual ahí estoy totalmente de acuerdo, creo que eso además es inamovible, creo que eso no habrá debate con eso, yo creo. En serio, estoy con Fénix, dice Rafa. A ver, solo hay dos caminos, nos dice Maja, creernos que todo lo que pasó fue real o asumir que ella vive en una mentira. Tal cual. A no ser que haya puntos medios en los que había un poco de las dos cosas, del mundo imaginario y de la parte realista. Cuando llega el psiquiátrico completamente desquiciada, el viejo, como última salida, la mata. Y por fin ella consigue volver a su mundo, que es lo que realmente ha querido desde el principio. A ver... Es muy simple, Remor es el remordimiento. El remordimiento. Hostia, qué cabrón, qué buena. Qué grande, Rafa. El remordimiento. Ella lo ve como alguien que trata de atormentarla, sí, está clarísimo. Sí, lo de Remor yo lo veo claro, yo creo que ahí no hay debate. Lo que sí veo debate es con el final, de si ella realmente está muerta o no. Y ahora, si queréis, puedo ponerme técnico. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a leer lo que nos ha pasado Klaus, ¿vale? Os lo leo. A ver, ¿es muy largo? Hostia, pues sí, sí, es largo. A ver, un momentito. A ver si hay algo interesante aquí que nos pueda desvelar algo, ¿vale? Porque es una entrevista a lo que me ha pasado. No lo podéis ver. Es una pena que no os lo pueda enseñar porque estáis viendo una pantalla en negro. Se me ha ocurrido una idea para poder enseñároslo. Vale, se va a detener la transmisión 2 segundos y va... Bueno, no, porque si no a lo mejor os jodo con las calidades. Vale, os lo leo, ¿vale? No hay problema. Lo que pasa es que no lo podéis ver, pero no hay problema. A ver, es una entrevista a la creadora del juego, a Natalia Figueroa, ¿vale? Que nos lo ha pasado Klaus y puede ser muy interesante. Joder, se me ha metido aquí el chocolate. Una aventura gráfica muy especial. Esto data del 11 de diciembre de 2013. Os leo, ¿vale? En los últimos años hemos comprobado cómo el desarrollo de los videojuegos indie ha ido en aumento, regalándonos auténticas joyas como, bueno, varias más. El éxito de muchos de ellos ha sido tan grande que Nintendo, Sony y Microsoft se han interesado por ellos. Ok, ¿dónde está lo interesante? Vamos para abajo. Vale, le pregunta el entrevistador, le dice, antes de nada, ¿quiénes sois las cabezas pensantes detrás de Fran Bow? ¿Cómo es vuestro equipo? A lo que Natalia responde... Bueno, hace un montón de años, 11 más o menos, empecé a escribir un diario de vida, ya que pasé por muchas épocas un poco oscuras y depresivas. Esto la que lo creó, ¿vale? Por ello escribí un montón de historias cortas que definían un poco mi situación psicológica de por entonces. Así que entiendo que el juego bebe mucho de situaciones negativas por las que ha pasado su creadora. Joder, esto mola. Después, con el tiempo, inventé un cuento sobre una chica que se llamaba Nadie. Una historia antigua que ha pasado por varias situaciones. De hecho, pensé en hacer una animación ya que soy animadora gráfica. Pero eso es algo que se fue a la mierda. Y se ríe. No funcionó ya que tuvimos un problema. Alguien entró al local donde estábamos haciendo el trabajo y destrozó todas las muñecas que usábamos junto a las cámaras de stop motion, ¿vale? Que es una forma de recrear la animación. Por cierto, bueno, sigo leyendo, luego lo menciono. Después de todo esto, Isaac, mi esposo... Pensamos en empezar a hacer Fran Bow. ¡Hostia! Isaac es su esposo. Este juego lo ha hecho una pareja. ¡Qué bueno! Él se encarga de los códigos, por lo que somos dos personas. Tenemos la historia base. Y poco a poco vamos incorporando los puzzles para que estén bien unidos a la trama. Lo que es muy trabajoso ya que intentamos que se integren a la perfección y tengan sentido. Los minijuegos que hemos visto y demás. Lo que yo he hecho en definitiva es reescribir mi historia en forma de acontecimientos. Eso es nuestra base y alrededor de ello ocurren un montón de cosas. Ok, siguiente pregunta. Las aventuras gráficas tradicionales están de capa caída. ¿Qué os llevó a desarrollar el juego? Creo que ahí no nos va a esclarecer nada. Simplemente es porque le gustará el género, entiendo. Siguiente pregunta. A ver, pasamos a la siguiente. Me salto eso. Las aventuras gráficas no se encuentran en su mejor momento. Eso es verdad, están de capa caída. Hace mucho que, bueno, la época de Broken Sword, Monkey Island, Grim Fandango... Maniac Mansion, todo ese tipo de época dorada del género ya desapareció, por desgracia. Vale, ahí están hablando un poco de ese tema. A ver, a primera vista, Fran Bow tiene un fuerte componente de terror psicológico. ¿Vamos a ausentarnos de lo lindo? ¿Asustarnos de lo lindo? Tan solo es parte de la ambientación del juego. Bueno, yo no me he llegado a asustar en ningún momento, pero sí me han llegado a ocasionar mal rollo, ¿vale? Ciertas escenas que te causan cierto rechazo o cierto resquemor que te ponen ahí como diciendo, hostia, tú, cuidado que esto da mal rollo. Y además tratan temas adultos, que es algo muy interesante. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuánto tardaremos en completar Fran Bow la primera vez? No nos interesa eso tampoco. Algo de la trama, que nos desvele algo de la trama. Las plataformas donde fue lanzado, PC, Mac y Linux. Paso a la siguiente. ¿En qué idiomas estará disponible? Bla, bla, bla. La ambientación de Fran Bow es magnífica, con toque de terror tétrico y oscuro, pero atractivo. ¿Por qué decidisteis esta ambientación? Mira, dice que bebe un poco de Tim Burton. Natalia Figueroa, la creadora, dice que bebe estéticamente de Tim Burton para crear este juego, que al final Tim Burton fue un visionario en ese aspecto, creador de Pesadilla antes de Navidad, bueno, ya lo conocéis, Tim Burton le conoce todo el mundo. La historia es algo más que fundamental en una aventura gráfica, que es lo que me vuelve loco de este tipo de aventuras. Aquello que te encandila a la hora de seguir con las andanzas de la protagonista. ¿Podrías hacernos en exclusiva una pequeña introducción de la historia de Fran Bow? No, pero no quiero una introducción, quiero que nos diga realmente el final, o qué opina ella del final. Bueno, pues sin destripar mucho la historia, la base del juego es esta niña. Que tiene una familia muy normal, con un gatito, todo muy normal. Es feliz y vive continuamente en su mundo de fantasías. Entonces un día pasa algo terrible, sus padres son asesinados, y ella lo único que escucha es el grito de su madre. Ella, que está jugando en la habitación con su gato, va a ver qué ocurre y de repente se encuentra a sus padres hechos pedazos. Obviamente a partir de ese momento su mente y todo lo que le rodea se vuelve oscuro y entra en un trauma terrible. Sale de la casa corriendo a un bosque y allí mismo se desmaya. Después, allí en el bosque, alguien se la lleva a un hospital para niños con problemas mentales. A partir de ahí tendremos que encontrar a su gato y averiguar cómo murieron sus padres, ya que todo pasa muy rápido para ella. Y no tiene idea de nada. Ella lo único que busca es volver a su casa con su gato y su tía, y salir de ese sitio donde la tratan como una loca y no hacen más que darle medicinas que le hacen sentir mal. Pero Fran, aunque sea una niña y tenga sus fantasías, es muy fuerte y lo demuestra en el juego en todo momento. Después te vas enterando de todas las cosas por las que ya no puedo contar más, vale. Pensaba que nos iban a... A ver, ¿aquí se acaba la entrevista o hay más? ¡Ah, joder! Pensaba que me iba a hablar algo del final, Klaus, tío. Es muy importante, las animaciones... ¿Se os ha pensado por la cabeza hacer DLCs para el juego? ¿Estamos locos? ¿Un DLC de Fran Bow? No es necesario. Va a estar completamente terminado, no somos muy partidarios de poner cosas después. Grande, Natalia, grande, un like así de grande por Natalia, qué grande, sí señor. Me gusta cómo piensa esta tía. Pensamos que si uno va a entregar una obra, tengo que decir que para mí crear videojuegos es un arte, es una obra, esa obra tiene que estar completa y pensamos que ofrecerlo incompleto sería algo que no tendría sentido. ¡Bravo! ¡Bravo por Natalia, qué grande! Poca gente piensa así a día de hoy, en el sector del videojuego. ¡Qué bueno! Algo incompleto, no, te doy un juego completo, con sentido propio y autoconclusivo. Vale, pues nada, no, la entrevista sigue, pero no nos mencionan nada del final. Luego por aquí hay comentarios que estoy viendo. Vale, pensaba que nos iba a esclarecer un poco más el final, pero yo veo dos vertientes, chicos. Veo dos vertientes. Eso tiene más sentido, nos dice Juan. A ver, el enemigo que la atormenta todo el juego es el remordimiento, lo que declina la balanza hacia la teoría de Fénix y Mía. A ver, ahora hay otra teoría, nos dice Maja. Bueno, a ver. Que es que Fran está viva y terminó teniendo una vida normal y se casó. ¿Qué? Y tuvo una hija llamada Miss Furtime. Eso es de otro juego, ¿no? Que es parte de otro juego... que es del mismo creador de Fran Bow. Es que ese juego no lo conozco. Hablamos el otro día de él, pero no lo conozco, no lo he jugado, no sé de qué va. Y dicen que es la continuación de Fran Bow. Y supuestamente la hija heredó los problemas de Fran. La verdad no me gusta esta teoría, pero es por dejar más teorías. Yo te iba a decir que a mí tampoco me convence, pero también es verdad que no conozco el otro juego para opinar. Entonces ahí me callo porque... si no tengo datos contundentes para hablar, me meto la lengua en el culo. Pero... así que no lo sé, no puedo decir. Pero imagino que es un juego que aunque sea de los mismos creadores, tampoco es una continuación, una secuela, entiendo. Y además, la propia Natalia dice que es un juego que está terminado. Con lo cual, no entiendo que por su forma de ver las cosas, no tenga pensado hacer una secuela, ni un DLC, ni nada por el estilo. Esta historia está cerrada para ellos. Entonces, no lo creo yo tampoco. Fran mató a sus padres y todo este viaje ha sido su descenso a la locura. Cierto. Y el final simboliza el momento en el que la Fran racional muere y ya se queda en Icersta para siempre, totalmente apartada de la realidad. Pero ¿cómo muere esa Fran? Es que es una movida. Lo que no sé es si el señor Medianoche está muerto realmente o si simplemente ella lo busca continuamente porque lógicamente la separan de él al meterla en el sanatorio. Es que no tengo... Lo del gato no tengo ni idea de qué ha pasado. Porque el gato aparecía en un ataúd, enterrado, pero luego el gato ha vuelto a salir en el juego. Entonces... Pero también es un gato que esta vez ya no hablaba. No sé, lo del gato sí que lo veo un poco complejo. No entiendo realmente qué ha pasado con el gato. Sea como sea, me encanta este juego. Yo también, estoy de acuerdo, Maja. Sea lo que sea, aunque no haya entendido el final del todo, porque hay dos versiones... Bueno, sí lo hemos entendido, es que realmente tenemos dos versiones sobre la mesa. Tanto una como la otra, el juego a mí me ha encantado, ¿eh? La experiencia yo lo volvería a repetir, me ha encantado. Me ha encantado. La banda sonora, ciertos minijuegos, la historia, ciertos momentos creepy, la parte de Icersta tan fantástica... Hostia, es que tiene muchas cosas buenas, los puzzles... El ir resolviendo todo sobre la marcha, los diálogos, joder, creo que es muy buen juego, ¿eh? No sé cuánto habrá vendido este juego, espero que le haya ido muy bien al estudio porque creo que hay pocos guiones a día de hoy que realmente se arriesgan a tratar temas como, pues por ejemplo, enfermedades mentales o tratar una historia adulta desde el prisma del punto de vista de una niña. Que me parece muy interesante ese concepto desde la inocencia de esa niña que a pesar de esa inocencia tiene esa enfermedad mental que la hace descuartizar a sus padres. Creo que es un juego de contrastes, de idas y venidas muy, muy interesantes. Yo lo he disfrutado muchísimo y joder, de verdad, ¿eh? No soy de ponerle notas a los juegos, pero creo que este es un juego sobresaliente. En el apartado técnico es muy simplista. Pero a mí me cumple perfectamente, la banda sonora está muy bien y sobre todo la historia, el viaje de Fran por su mundo interno me parece delicioso, de verdad, me parece increíblemente bien hecho. Me encanta el juego, ¿eh? Sería un juego que no dudaría en recomendar a la gente a que lo jugara o incluso de rejugarlo en un futuro, en 3 o 4 años seguro, es que está muy bien el puto juego. Sí, se sale, es que está genial, Dark. Es uno de mis juegos favoritos. Yo, a ver, es que tengo muchos juegos favoritos, pero desde luego que para mí este es un juego sobresaliente, ¿eh? Yo no soy de los... A ver, siempre hay gente que le dirás de jugar a esto y nos mandará lejos. Nos dirá, bah, yo no voy a jugar a esta mierda, visualmente es pobre. Bueno, vale, ok. Yo creo que los que estamos aquí nos gustan los gráficos, nos gusta ver videojuegos que gráficamente... Porque yo lo voy a decir, a mí me gusta jugar a un juego y que gráficamente sea techo tecnológico, por supuesto. Pero eso no quita que pueda jugar o disfrutar juegos que no sean un techo tecnológico, que no se vean con un Unreal Engine de la hostia las texturas y la iluminación. Creo que los que estamos aquí en el chat podemos ver más allá de un juego y no solamente ver más allá de sus píxeles, de lo que nos ofrece visualmente, porque lo más... potente de Fran Bow no es su diseño visual o la tecnología que utilizan para recrear el videojuego, es su guión, es parte del viaje y la estética está bien, además. Y creo que hay mucha gente que probablemente se pierda este juego por la estética. Mucha gente de la generación actual, gente joven, que si no se ve de la hostia el juego no juegan. Y esto es una pena, pero es así. Y bueno, me alegro que los que estamos aquí en el chat y mucha otra gente, pues bueno, podemos ver más allá... De simplemente unos gráficos bonitos o punteros y ver más allá de un videojuego que tiene mucho que ofrecer. Un final, a ver... el final no me ha gustado, dice Rafa, pero por lo que simboliza. No me gusta porque es muy difícil de tragar, pero es buenísimo. Quiero decir, dentro de que no te ha gustado el final, reconoces que es bueno. Eso mola, ¿eh? Eso es un choque ahí de emociones lo que tienes que tener con el final, tío, me gusta. ¡Qué fuerte! Un final en el que no... Un final que el que no quiera creer que Fran es la auténtica asesina, lo creerá. Pero que el que sepa leer entre líneas sabrá que no hay final feliz. Es que no podía tener un final feliz este juego. En parte me recuerda al final del Extraño de Lovecraft. Spoiler menor. Vale, lo leo para mí por si acaso, ¿vale? Por si alguien no ha leído El Extraño de Lovecraft. Sí. Tal cual, ¿eh? Tal cual. La cruda realidad, tío. A ver, Víctor nos pone dato real con respecto a los psicofármacos. Hay medicamentos, no diré nombres, tan fuertes y tan dañinos para la psique que son capaces de alterar la química cerebral y producir en el paciente la creencia de ser un chico cuando en realidad es una chica. Te cambia por completo la mentalidad y la concepción del mundo y de ti mismo, entiendo. A otro nivel, algunos fármacos... insertan la idea de que los doctores psiquiátricos son centros de tortura. Por las luces blancas y a veces excesiva de los fluorescentes, por los gritos de los pacientes con trastornos, por el dolor de las agujas y sigo. Es que lo veo. fármacos muy potentes a día de hoy. La ciencia ha avanzado mucho en ese aspecto. Y en el fondo no somos más que carne, huesos y somos muy débiles. El ser humano es muy débil. La verdad, lo que más me importa, nos dice Maja, en un juego es su historia, el cómo es construido. Yo debo de decir que también. Pero aquí, claro, entran los gustos personales de cada uno. Yo si tuviera que hacer por ejemplo, ¿qué es lo que más valoro en un juego? Lo que más valoro es la historia. Pero por encima de todo, porque lo que me enamoró de los videojuegos es la historia. Pero, por ejemplo, adoro Spyro the Dragon. Spyro, los juegos de Spyro, los adoro. Y su historia, hay que decir, que es muy pobre. Sin embargo, son juegos que adoro. ¿Por qué? Porque llegaron en mi infancia y la jugabilidad y el descubrimiento y la exploración me encanta. Entonces ahí entra mi segundo componente que más valoro en un juego. Lo que más valoro por encima de todo es la historia. Si las mecánicas jugables acompañan, mejor. Pero aunque las mecánicas jugables sean una mierda, si la historia me encanta, me va a dar igual lo que me echen. Pero siempre tengo la historia en mi punto número 1, pero estos son gustos personales. El punto número 2 es la jugabilidad, lo que me ofrece, la exploración, la jugabilidad, todo lo que tiene que ver con ello. Y luego ya lo demás me da un poco igual. Los gráficos estarían a lo mejor después, o la banda sonora, pero las dos cosas que más me enganchan de un juego es la historia y después la jugabilidad. Y todo lo demás son componentes que me hacen que me guste más o menos el juego. Pero no lo veo algo tan de vital importancia para que a mí me enganche. Y siempre he tenido ese ritmo. Historia y jugabilidad. Si un juego no me ofrece una buena historia y me ofrece una jugabilidad pésima, me da igual. Me da igual que tenga una banda sonora de la hostia y unos gráficos de la hostia. No me va a gustar. Es el único motivo por el que yo puedo abandonar un juego. Porque no me dé una buena historia o porque la jugabilidad sea, y las mecánicas del juego sean pésimas. Es lo único que demando siempre de un juego. Mi Final Fantasy favorito es el 6, lo sé, tío, lo sé, Dark. A mí los gráficos como que me la traen algo al pairo. Sí, yo creo que todos los que estamos aquí nos dan un poco igual todo eso. Nos gustan los juegos como tal. No una época en concreto o una tecnología en específico para recrear los videojuegos. En mí la escala, los gráficos o el arte, que a veces la gente se olvida de ellos, sería un 30% de mi criterio, no más. Qué grande. Y creo que soy generoso, quizás un 20. Ahora no sé si he leído, nos dice Klaus o no, el comentario de lo de Little Miss Fortune. A ver... Sí, lo he leído arriba. Sí, lo he leído. A ver, con lo de que no me ha gustado me refiero a que no me puede gustar lo que implica. Pero como final es una obra maestra. No solo porque se niega a poner un final feliz, que eso... es algo que a mí me hubiera jodido. La genialidad es que como es un final machacamente, es crudo disfrazado de final feliz. Esa es la puta clave. Eso es lo que a mí me vuelve loco, tío. Porque es verdad que a mí me gustan los finales felices como a todo el mundo, pero un juego que trata de una niña con una enfermedad mental que ha descuartizado a sus padres no puede terminar bien. Porque sería un final feliz forzado. Y las cosas forzadas no encajan. Las cosas... llevan un ritmo y un rumbo y cuando una historia tiene una serie de elementos, por mucho que tenga giros argumentales y demás coherentes, pero al final sería haberse traicionado a sí misma la historia, si nos hubiera dado un final feliz real. Porque lo que hemos visto efectivamente es un disfraz, es un final feliz disfrazado. Es brutal, es que es brutal el concepto, tío. Joder, quiero a partir de ahora... investigaré a esta chica, Natalia Figueroa, que es la creadora, junto con su esposo, de un estudio que ha hecho más videojuegos, y estaré al tanto de más videojuegos que han creado, porque, joder, me ha encantado, es que me ha encantado el camino. Estoy de acuerdo contigo, Cerme, lo mejor de un juego es la historia, dice Silvia. Ahí cada uno luego tendrá sus gustos personales, pero a mí siempre lo que más me ha enganchado es la historia. La historia y después la jugabilidad. Esas dos cosas, si no me las ofrece un juego, yo ya me bajo del barco. Es que es inevitable. A ver, yo historia y jugabilidad, música... ¡Hala! Yo historia, jugabilidad y música las pongo por delante, dice Dark. Ahí tiene su top 3. Yo tengo mi top 2, jugabilidad y historia. Historia y jugabilidad, mejor dicho, en ese orden. La música también... Hay música a veces que te ponen de mierda en algunos juegos que te saca un poco de la escena. Que dices, hostia, me está gustando el juego y tal, pero esta música, joder, qué mal suena. No sé por qué, pero no me engancha, yo qué sé. Una cosa, fuera de debate, nos dice Zubie. ¿No deberías cambiar el estado a charlando? No, no creo, ¿no? Estamos con el juego hablando de Fran Bow, yo qué sé. Creo que no hace falta. No sé, Zubie, no sé, creo que no. Vamos a ver, los gráficos de Fran Bow son los que más corresponden. Y además, ¿cómo lo cambio? Creo que se puede cambiar con el set game o no sé qué, ¿no? Creo que se podía poner un comando en el chat para cambiarlo, pero no me lo sé. Creo que era exclamación abajo, set, y poniendo charlando o algo así, creo que era. A ver, lo intento, si no, Zubie, a ver. ¿Cómo era eso? No sé si vosotros podréis, al ser moderadores, no tengo ni idea. A ver, set... Bueno, no sé. A ver, set... ¿Cómo se cambia esto, tío? Charlando. Pues no sé. ¡Ah, vale! Gracias, Klaus. Set game, charlando, vale. Vale, sí, así que lo había hecho yo bien, vale. Lo he hecho tarde, pero lo he hecho bien. ¡Qué bueno soy, joder! Gracias, tío, gracias. Es que nunca he cambiado la categoría, nunca. ¿Puede haber problemas por eso, en serio? No sabía nada de eso. Un ejemplo claro sería FNAF. Su jugabilidad es una mierda, no lo conozco, maja. Las cosas como son, pero su historia, uff, los pedazos de teorías que se formaban, es la hostia. FNAF, me lo voy a apuntar por echarle un vistazo, ¿vale? FNAF. Vale, ok, no lo conozco, no lo conozco. Buenas, Cioro, ¿qué tal estamos, tío? Llegas ya, nos hemos pasado el juego, estamos ya aquí charlando. Un poquito, totalmente de acuerdo, varón, joder, es que es brutal. Bueno, ahí veré el diferido, es que hoy me puse a leer y me dejé llevar, pues eso está bien, Cioro. ¿Qué estabas leyendo, tío, por curiosidad? ¿Qué estás leyendo ahora mismo? El final del juego me ha encantado, me ha encantado. Y hay dos teorías totalmente respetables una y la otra, pero el juego me encanta, tío, me ha encantado. A ver, por las camisas de fuerza que aprisionan al individuo, por las conversaciones tranquilas con personas que se creen ángeles, bata blanca. Hostia, hay muchas cosas similares ahí. Y sin embargo te tienen retenido en contra de tu voluntad, por lo que ojos de pacientes son malos. Ejemplo real, y pido delicadeza, por favor. Yo traté con un paciente... Hostias. La primera letra de ese otro hombre era la primera letra del nombre del paciente, por lo que me explicaba que él lo hizo. Hostia, tío, se me está poniendo mal cuerpo, joder. Madre mía, es que estas cosas, tío... Es que claro, lo ves aquí en un videojuego y dices, bueno, es un videojuego. No, es que son cosas que pasan en la realidad. Lo que pasa son cosas con las que yo y muchos de vosotros, gracias a Dios, no hemos tenido contacto con estas cosas. Pero Víctor sí ha tenido contacto con estas cosas y sabe del tema, ¿vale? Porque hay muchas cosas que, claro, nos pensamos que... Ah, es que salen las películas, es que... Claro, es como que lo vemos con cierta distancia. Yo me meto en el saco, ¿vale? Como que ves... Vale, sí, sabes lo que es un asesinato, sabes... Te puedes meter en la mente de ciertas personas para comprender ciertas según qué cosas o tener cierta empatía, pero en el fondo no dejas de verlo con cierta distancia porque nunca has llegado a tener contacto real con ciertas cosas, ¿vale? Así que pido lo mismo que pide Víctor, ¿vale? Yo creo que aquí todos somos adultos y que no va a haber problema, pero aún así no está de más pedirlo, Víctor, lo de delicadeza, porque es un tema delicado. Vale, ok, Zubie. Yo es que eso no tenía ni idea de lo de que haya que cambiar la categoría y tal. No tenía ni idea de eso. Ya lo puso Klaus. Anda, que ya han pasado 2 horas. Ya ni me di cuenta. ¿2 horas ya? Son las... Es la 1:20 aquí en España ya. Es que se pasa volado, chicos. Yo me lo paso muy bien, pero es que se me escapa el tiempo igual que a ti, maja. Yo no me di ni cuenta. Joder, yo tampoco. Claro, Fénix, no creo que sea capaz de imaginarme cómo debe ser un psiquiátrico. Yo entré una vez a un psiquiátrico a visitar a un familiar. Y te digo que lo pasé... a ver, yo soy una persona mentalmente muy fuerte, ¿vale? Me enseñas una jeringuilla y me voy al suelo, pero mentalmente soy una persona muy fuerte, con mucha fortaleza. No hay cosas que me amedranten o que me puedan dar miedo. Sí hay cosas que me pueden poner tenso, que me pueden poner nervioso, que me pueden alterar, pero miedo como tal es raro en mí, es raro. Todo el mundo tiene sus miedos y tal, pero es raro que a mí me acojone algo. Y debo de decir que ese día no me dio miedo, pero sí me chocó la situación, porque cuando entramos... Tú te piensas que estás en un hospital, y no es un hospital. No lo es. Te abren la puerta, bueno, vas a recepción, pues voy a visitar a esta persona. Vale, ¿cuánta gente venís? Tantos. Ok, te abren la puerta. Y lo que yo no me esperaba es esta situación, ¿vale? En este psiquiátrico. Que fui ya de adulto, ¿vale? Yo ya tendría 20 años, 19, 21, ya era adulto, ¿vale? Ya tenía pelos en los huevos, eso es lo que quiero decir, ¿vale? Si hubiera ido de más pequeño, a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Y el tema es que una vez me abrieron una especie de puerta con barrotes y tal, se podía ver al otro lado y ahí estaba la gente enferma. Pues nada, dando paseos, sentadas en los bancos, pues bueno. Pero era una zona amplia y ahí estaba todo el mundo. Y era lo que yo no me esperaba. Yo cuando entré ahí, es lo máximo cercano que he tenido yo con estas situaciones. Cuando entré, yo me imaginaba que iba al hospital a ver a mi familiar. No me esperaba en ningún momento que me fuera a encontrar con los demás pacientes. Y mucho menos que tuviera que esperar en la misma sala donde habría 10, 15 pacientes dando vueltas, pues uno recitando frases, otro... cada uno tenía sus manías, ¿vale? Y yo no podía evitar mirarles, porque soy muy curioso, pero también pensaba, no mires de más, porque no estás... tú eres el visitante, no eres el local en este sitio. Y a lo mejor hay alguien que está... bueno, a lo mejor no. Hay gente que está enferma y a lo mejor porque le estás mirando le pones nervioso y aquí se lía. Y no era algo que quería. Entonces intentaba mirar con el rabillo del ojo, tal, no sé qué. Y claro, había que esperar hasta que viniera mi familiar. En una misma sala con un montón de gente enferma. Y sí me alteré. Sí, reconozco que me alteré. Y de hecho, algunos de ellos te hablaban. Recuerdo uno que me puso muy nervioso porque me empezó a hablar y se puso muy cerca. Y yo en el instituto, cuando alguien se me ponía muy cerca, le tiraba un gancho. Pero es que no lo dudaba. Porque el espacio personal sí que lo considero que si me invaden el espacio personal sí puedo tirar de un golpe físico. Soy así, ¿vale? Desde el instituto. Cuando alguien se me ponía a esta distancia, cagaba dientes durante una semana o los cagaba yo, pero yo no me quedaba quieto. Claro, esta situación es diferente. No es una persona que me viene a increpar físicamente, es una persona que tendrá alguna enfermedad, yo no tengo ni idea de lo que es, estaba en esa sala y me empezaba a hablar y claro, se me puso cerca, claro, no puedes hacer nada, si te echas para atrás se lo puede tomar mal, claro, y luego había celadores por allí, pero estaban a su bola, no te creas tú que estaban muy pendientes de la situación. Y de hecho no sé muy bien cómo surgió la cosa, que ya le dije, no sé qué le dije, sí, por favor, aléjate tal, no sé qué, pero claro... Es un enfermo, no sé qué es lo que le pasaría, ni siquiera a día de hoy lo sé. Ya vino un celador, me echó una pequeña mano y tal, pero es lo más cerca que he estado yo. Pero ni de coña puedo imaginarme lo que tú has pasado, Víctor. El estar realmente viviendo día a día situaciones de este tipo. Porque al igual que yo tengo un montón de anécdotas de estar más de una década viviendo de cara al público en comercio, tú tendrás mil y una de anécdotas de ese tipo de situaciones. Yo tengo una. Tú tendrás 1000 y de ponerte los pelos de punta porque solamente el haber leído eso ya me ha puesto mal cuerpo. Con lo cual tiene que ser una forma de trabajar muy dura, muy dura y que al final, bueno, pues te tienes que crear ciertas barreras para que ciertas... barreras mentales me refiero, no perder la empatía, pero sí hacerte ciertas barreras mentales para que haya ciertas cosas que no te afecten. Porque es tu día a día. Si tú cada día... vas de vuelta a tu casa hecho una mierda, no puede ser. En fin. Nada, hombre, si hay gente que es muy tocapelotas y te denuncian por todos ciclos. Sí, sí. Mucho envidioso de mierda. O mucha gente con ganas de dar por culo. Es así, es que es así. Totalmente de acuerdo. FNAF tiene cosas muy chungas, ¿eh? Yo es que no lo conozco, Ni siquiera sabía que existía ese juego hasta hoy, que lo ha mencionado Maja. ¡Hola, Cioro! Saludado por ahí, Silvia. ¡Oh, sí, sí! Yo creo que más allá de toda mejora gráfica, la narrativa del juego, nos dice Cioro, la temática y la evolución de Fran Bow es sublime. Como ratón de biblioteca en la literatura, el juego toca la curiosidad del jugador. Yo es que he estado súper enganchado. No ha habido ningún momento que me haya aburrido o que no tuviera interés de saber qué venía después. Y eso es algo fantástico cuando uno juega un videojuego. El estar con ese interés continuo por querer saber más y más y más y más y ver hacia dónde te lleva la historia. Eso es algo magnífico, pero en un videojuego, en un libro, en una película, que te atrape de verdad. Joder, es una sensación increíble. A ver... De hecho, FNAF tendrá su propia película. ¡Ostras! ¡Qué bueno, maja! Y el guión lo hará el mismísimo Scott, Ridley Scott, el director de Alien, el octavo pasajero, que me encanta, adoro esa película, aunque no sé si él fue el que hizo el guión, pero fue el director de Gladiator, con Russell Crowe y Joaquín Phoenix, peliculón también del año 2000, aunque lo crearon sobre la marcha. Crearon un peliculón sobre la marcha, no tenían muy claro, iban escribiendo el guión mientras iban rodando la película de Gladiator. Yo qué sé, es un gran director, pero ha hecho muchas cosas, ha hecho obras de arte, Ridley Scott, y ha hecho cosas muy mediocres. A lo largo de su carrera, tiene una grandísima carrera como director, Ridley Scott, pero tiene de todo, ¿eh? Tiene muchos altibajos su carrera, pero desde luego es un tío que tiene que tiene talento, eso es algo indudable. Dará unos sustitos que flipas el FNAF, ¿no? Yo he ido a uno, dice Lolineco, ostras. Es como una cárcel mezclado con un hospital. A ver, yo solo he ido a uno. Y entiendo que cada sitio será diferente, pero yo lo que no me esperaba era entrar y tener interacción, bueno, con uno de ellos, con un enfermo, pero el estar en la misma sala, encerrado también, con ellos esperando a que viniera mi familiar. Fue algo que me chocó, que no me esperaba. Yo me esperaba que sería como una visita a un hospital. Y de repente te chocas con todo eso y dices, hostias tú, es que no es esto. No es lo que yo me había pensado, por eso se altera, porque si yo volviera a ese sitio, ya me espero que es lo que más o menos me puedo encontrar, entonces estaría más tranquilo y lo llevaría mejor. Pero lo que te sorprende es eso, el que no te esperas eso y de repente te lo encuentres de cara y tengas que buscar una solución sobre la marcha. Voy a bajar la basura ahora que ha dejado de llover. Lleva lloviendo todo el día. A ver, vuelvo a decir Andorra. Yo tengo que tirar la basura, tío, y no lo he hecho. Si ha dejado de llover, yo también debería de hacerlo, aunque sea la una. El cubo de basura está al lado. Hay que meterse en sus pellejos para entenderlos, dice Silvia. Pobrecitos, están enfermos. Claro, es que ese es el tema. A mí alguien por la calle se me pone a esta altura y le pego una hostia. Y me reventará a palos o le reventaré yo a palos. Pero una persona que se me acerca a un centímetro de la cara, le voy a responder físicamente. Pero claro, ese es el tema. Es que es una persona que está enferma. Que hasta qué punto son conscientes de sus acciones. Claro, y esa persona que está enferma, pues tendrá una enfermedad totalmente diferente a la que estaba a 3 metros de distancia. No puedes tratarlos como tratarías a una persona normal y corriente. Es que esa es la movida, Que hay mucha gente que no tiene empatía sobre estas cosas. Hay una película que recomiendo desde aquí, ¿vale? En caso de que no la hayáis visto. Que se llama, es de Jack Nicholson, protagonizada por Jack Nicholson, no sé si será del año 80, de los años, bueno, de la década de los 80, de los 90, pero por ahí andará la cosa. Es un Jack Nicholson joven y protagoniza la película llamada Alguien sobrevoló el nido del cuco. Cojonuda. Es una película de gente que está con enfermedades mentales, recluidas en un sanatorio mental. Y ves todas las cosas y todas las vivencias y su forma de ver las cosas. Y me parece brillante, me parece enternecedora. Esa puta película me hace un nudo en la garganta en muchas escenas que ves la locura de toda la gente en el psiquiátrico, pero también ves la parte tierna de todos los personajes y me parece brillante esa película. Os la recomiendo porque hablan de este tipo de temas. Y creo que lo hacen de una parte, de una forma sublime, que el espectador puede empatizar con ellos. No los ve como putos locos, que es lo que vería a la gente a día de hoy o las generaciones nuevas, que empatía poca. Que hay de todo, pero es verdad que yo noto que en las generaciones nuevas hay muy poca empatía. Sin embargo, esa película logra que el espectador, tanto si ha tenido tratos con gente enferma como si no, empatice con ellos. Y me parece algo sublime. Me parece algo de verdad de aplaudir. ¡Ah, Scott Cawthon! Vale. Te decía yo Ridley Scott. Vale, no. Es otro director, ok. Pues esperemos a ver qué hace. A ver qué hace con la adaptación del juego a la película. Claro, se angustian. Es que no pueden... Lo que para nosotros es un pequeño problema, para ellos puede ser un mundo. Claro, ese es el tema, Silvia. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una fortaleza mental muy sólida, una inteligencia emocional bien desarrollada, una ética profesional al tope y empatía por el prójimo. ¡Qué grande! Todos los colegas que comparten situaciones diarias similares. No Scott, el creador del juego. Decía Juan, vale, vale. Buenas, venía a decir que veáis una noticia que puse de Discord en friquismo, vale. En la comunidad de Discord en friquismo has puesto una noticia. Pues cuando termine el directo lo voy a ver. Por cierto, os pongo por aquí, ya que Johnny menciona lo del Discord, por si alguien se quiere unir, ¿vale? Ahí está, la invitación por si a alguien le apetece. Que ahí estamos al tanto de todo. Y estamos ahí continuamente en contacto. Por aquí tenemos tormenta. Yo, ha estado lloviendo toda la tarde. De hecho, no he podido hacer mucho fuera de casa porque estaba lloviendo. Oh, chavos, yo simplemente tengo frío y está algo nublado por donde vivo. Aquí ya va a llegar el verano, no tardando, pero bueno, de estas lluvias que llegan de improviso. El día que veamos hacerme, nos ponemos todos a 2 centímetros. No, a ver, yo qué sé. Yo a lo largo de mi vida ha habido clientes que se te ponen muy cerca, pero porque les mola el contacto y tal, y bueno, lo llevas bien. Pero alguien a 2 centímetros, en actitud agresiva, se está ganando una hostia. Y además que es que yo lo digo, yo no soy una persona agresiva, pero no tengo miedo a liarme de hostia con que me tenga que liar, ¿vale? Es que no tengo miedo, nunca lo he tenido. Así ha pasado, que había gente que me reventaba. Bueno, pues no te pongas a 2 centímetros, que a lo mejor el que sales mal eres tú. Yo qué sé, tío. Yo es que nunca he tenido miedo a... De hecho, es que me crié en un barrio en el que me pegaba día sí, día también. Quiero decir que es que tampoco... Te me pones a 2 centímetros sin actitud agresiva, pues te voy a saltar los dientes. Es que es lo que hay, es que es lo que hay. O al menos lo intentaré para alejarte de mí. Ok, Maja, ok, bueno, voy a ir despidiendo el directo. Muchísimas gracias a las 18 personas que habéis estado por aquí disfrutando de este Fran Bow. Muchísimas gracias a Víctor, a Fran, a Verónica, que sigue por ahí, a Johnny, a Klaus, a Zubie, que gracias por avisarnos para cambiarlo de la categoría, al Gran Cioro, a Dashby, a Kuplu, que también sigue por ahí, a Silvia, a Juan, a Lorineco... A Maja, por supuesto, a Mars, que aunque esté a lo suyo, pero nos ha dejado por aquí el visto. Y lo demás creo que son bots. Así que muchísimas gracias a todos. Me ha encantado esta experiencia, este videojuego. Mañana volveremos en directo, pero va a ser un juego que nos canjeó Secer, que creo que es un juego troll. Creo que es uno de esos mierdijuegos que se llama Dancing Duck Simulator, ¿vale? Me dijo que no lo abriera, lo tengo instalado en el juego, pero que no lo abriera porque quería ver mi reacción. Canjeó los 40.000 puntos para que jugáramos a ese juego, así que mañana jugaremos a ese juego que nos canjeó Klaus con los puntos que hay en el chat, con esos 40.000 puntos. Creo que es un mierdijuego, no sé qué es lo que nos esperará mañana, yo me lo voy a tomar a risa porque creo que va a ser un juego de mierda. Jugaremos un rato, el tiempo que sea necesario, y a ver de qué va el Dancing Duck ese simulator. Y nada, y a partir de mañana está en el calendario establecido en la comunidad de Discord, ¿vale? Os lo enseñaría por aquí, pero es que no me deja cambiar la parte esta, el fondo en negro. Luego haremos estaremos durante varios días jugando a juegos independientes, simplemente pues 2-3 horas a un juego que me pedisteis. Luego jugaríamos a uno que nos pidió Julio, el sábado jugaríamos a Gerdi, si no recuerdo mal. Cada día de esta semana vamos a ir jugando a juegos independientes, ¿vale? Simplemente haremos un directo para ver qué tal está. Y si nos gusta, pues lo pondríamos para en un futuro hacer una serie al completo. Y la semana que viene empezaremos Harry Potter y el Prisionero de Azkaban de PlayStation 2, que esa sí será una serie al completo, serán 5 o 6 directos. Y es un juego que a mí me gustó mucho en su momento, de PlayStation 2. Harry Potter a mí me encanta. Y tengo ganas de jugar al Prisionero de Azkaban porque es mi libro favorito y ese juego no lo juego desde que era adolescente. Así que esa será la siguiente serie al completo. Y el viernes a las 4:30 os avisaré por Discord porque voy a hacer una partida de rol en el canal de una amiga y puede estar muy pero que muy chulo. Una historia de rol y terror en el que les pondré en situaciones peliagudas. Voy a ser el máster de la partida, así que lo pondré, ¿vale? Ese día pondré por el Discord. Oye, pues aquí estamos jugando al rol, ¿vale? Así que quienes estéis ahí podréis ir a verlo. Señores bot, uniros al servidor de Discord. Goodbye, nos dice por ahí Maja. No olviden tomar agua, mucha agua y respirar. Adiós, un abrazo enorme, Maja, de verdad. Un abrazo enorme a todos. Leo los pocos comentarios que quedan por aquí. Muchas gracias a Cosmic. Gracias por esa raid, tío, ¿qué tal estás? Llegas justo al final, vamos a cerrar ya el directo. Muchísimas gracias, tío, por pasarte. ¿Qué tal va todo? Por desgracia tengo un familiar que tiene paranoias, nos dice Silvia, y ve cosas surrealistas. Y cada vez por 3 se toma pastillas y al hospital. Yo va, es que... Uf, no me apetece hablar del tema, pero vamos, yo en mi familia... Por desgracia siempre ha habido historias de estas. Pero bueno. Que son... Que al final lo que me jode de todo esto es que la propia sociedad no encuentra una solución. Y la única solución que se encuentra es recluirlos en un psiquiátrico y atiborrarles de pastillas para que no den problemas. Ese es el problema. Drogas al máximo para que den el menor ruido posible. Y es una lástima. Es una lástima porque al final, bueno, la propia sociedad lo que hace es que es recluirlos en un sitio para que no molesten a nadie. Y es una pena porque al final no hay una cura para este tipo de enfermedades y la única solución que se le ocurre a la sociedad es apartarlos y que no molesten. Es una putada, ¿eh? Es una putada, es algo que hasta que la ciencia no avance no se conseguirá solucionar. Pero a día de hoy es lo que hay, es lo que tenemos. Lo digo por aquí, es que van a hacer serie de Kingdom Hearts en Disney. Pff, no me interesa. A mí Kingdom Hearts me gusta, ¿vale? Pero es una serie que empezó muy bien y que ha terminado muy mal, distribuyendo su argumento en multitud de plataformas, en multitud de videojuegos diferentes. La historia empezó como un concepto muy bueno, muy interesante, y al final terminó en una paranoia y en una cosa tan enrevesada y tan difícil de entender en un juego para niños que no tiene sentido. Yo la serie ya te digo que no voy a verla, ¿eh? Y a mí me gusta Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 y Birth by Sleep. Me parecen muy buenos juegos, pero la saga ha ido cuesta abajo y sin frenos. Es lo que opino. Siguiendo la psicosis de Fran Bow, el señor Medianoche podría no ser su gato, o tal vez otro animal, o incluso una persona. Sería difícil determinarlo, pero para que veáis qué nivel pueden llegar. Es que hay tantas interpretaciones con el juego que es lo que me vuelve loco. La madre de Migs era de las personas que mientras hablaba contigo te iba pegando en el brazo. Ah, de esos yo tenía un compañero, pero le tenía mucho cariño. Al principio me mosqueaba mucho con él porque me decía, pero mira... pero atiende, me contaba no sé qué, pero mira, pero no sé qué, y yo me echaba para un lado y era como, pero mira, pero no sé qué, y es como, tío, déjame ya el brazo, coño, que me lo estás sobando demasiado. Y además, un día ya tomé confianzas ya con él, ya después de años, y se lo decía, digo, tío, que siempre me enganchas del brazo cuando no has terminado de hablar o lo que sea, que tienes el tic este. Dice, es verdad, pero es que, pero mira, pero atiende. Y era como, pero joder, tío, que te lo acabo de decir. Era un tic incontrolable, uno de esos tics a la forma de comunicarte y demás que tienes, que cuando todavía no has terminado de hablar o la persona se va a ir, le enganchas del brazo. Y él lo sabía, al final me decía, joder, sí, perdona, que soy muy pesado. Digo, no, si a mí me encanta hablar contigo, lo que me jode es que me enganches del brazo. Cada 2 por 3. Pero era un encanto de tío. A ver... el Scott que hablaron antes... Scott, a ver, el creador de FNAF, eso es. A ver, bye gente, un abrazo, gracias Terme, directazo, gracias a vosotros chicos, vamos cerrando ya. Buenas noches chicos, decía Verónica, hasta mañana Terme. Mañana volvemos con el Dancing Duck Simulator, a ver qué nos tiene preparado el mamonazo de Sefer. Miedo me da, va a ser un mierdijuego, yo ya lo tengo claro que ese canjeo fue por un juego troll. Llegué justo para el final, sí señor Cosmic, justo al final. Recién volví a saludar, Irnias, un abrazo chicos, un abrazo a todos, de verdad me ha encantado el juego. El Cáliz de Fuego de PC es excelente también. El de PC es igual que el de Play 2, porque el de Play 2 a mí no me gusta, ¿eh? Y te digo porque, Irnias, de hecho hemos jugado la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta, tanto en Play 1 como la primera y la segunda de Harry Potter las hemos jugado en Play 1, los tenemos aquí en el canal, los jugamos hace ya tiempo. Y también hemos jugado a la Piedra Filosofal y a la Cámara Secreta de PlayStation 2, que son 2 juegos totalmente diferentes, los de Play 1 y los de Play 2, aunque están basados en el mismo libro, tienen mecánicas jugables y la forma de contarte la historia es muy diferente, ¿vale? Y el último juego que quería traer por aquí de Harry Potter es el Prisionero de Azkaban de PlayStation 2, dado que no salió en PlayStation 1, y es el último de Harry Potter que a mí me gustó, porque tenías exploración por todo Hogwarts, que es la gracia de jugar a Harry Potter. Luego el de Lego, los de Lego sí me parecen juegos muy entretenidos para jugar a dobles, pero el último dentro de la saga que a mí me gustó fue el Prisionero de Azkaban. ¿Por qué digo esto? Porque tenía ese componente de exploración que en PlayStation 2 el Cáliz de Fuego, la cuarta entrega, no tenía, quiero decir. De hecho, tengo el juego original, el Cáliz de Fuego de Play 2. Tú empiezas el juego y estás controlando a Harry, Ron y Hermione antes del partido de Quidditch este de los magos. Fuera de Hogwarts y demás. Están de vacaciones todavía y estás en esa pantalla, haciendo toda esa pantalla, y cuando termina, no vas a Hogwarts como en los demás y puedes investigar y explorar todo Hogwarts, que es la magia que tienen esos juegos para mí. En el Cáliz de Fuego son a modo de misiones, es decir, tú vas del punto A al punto B en esta pantalla. Cuando termina, vas a Hogwarts. Y en Hogwarts haces la pantalla del punto A al punto B. Termina esa misión y vuelves otra vez. De hecho, el menú principal es ¿cómo decirlo? El fuego este donde había que echar la carta o el papel con tu nombre escrito para entrar en el torneo de los magos, de los tres magos. Y es el menú principal es ese fuego. Y te pone los capítulos y tú empiezas y te permite empezar una misión, un capítulo u otro, pero no tienes ese concepto de unión del juego, de exploración por todo el castillo. Entonces, si el de PC cambia y te permite exploración, lo podría traer. Si es igual que el de Play 2, el de Play 2 no me gusta. De hecho, yo lo tenía pensado que el último juego de Harry Potter que iba a traer por aquí era el del Prisionero de Azkaban, porque es el último que a mí me gustó. ¿Me puede pasar de vuelta al Discord? Sí, Lolineco. Mira, te lo paso por aquí, no hay problema. A ver... Espera, no, es exclamación, no comillas. Ahí está, ahí debería de aparecerte la invitación. Así que le pincháis ahí encima, entráis al Discord y si usáis otro nombre, pues bueno, ya me decís qué nombre tenéis para que yo ya sepa quiénes sois y ya daros paso, ¿vale? Que tenemos ahí un pequeño filtro de seguridad por si alguien viene a trolear, pero vamos, no hay problema, no hay problema. Vosotros entráis ahí, yo ya sé quiénes sois aquí en el chat. ¡Hasta otro directo, Cerme! ¡Hasta luego, Cosmic! A ver... Ah, no lo jugué en PS2, pero en PC me gustó muchísimo. Pero en PC hay exploración... Bueno, lo investigaré, Irnies. Si en PC hay exploración, puedo llegar a traerlo. Si no hay exploración... error. Conmigo no cuenten. Ya ves, yo llegué aquí el día que terminabas el de Harry Potter. ¿En serio, Klaus? Ya no me acuerdo. Y la cámara secreta. Creo que ibas volando por todo el colegio buscando cofres y tal... Hostia, tío, qué fuerte, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, qué grande. El pensadero, eso es, sí señor, el pensadero. El pensadero, que podías ahí... Que Dumbledore ya no tenía espacio para más pensamientos y los iba metiendo ahí todos. Pues en ese caso te recomiendo el 5 para PS2. Tiene exploración por la escuela y minijuegos que están chulos. El 5 nunca lo he jugado, ¿eh? Debo de admitir que el 4 me lo pasé, no me gustó y ya vi cosas sueltas de las demás. Del 5, del 6 y demás, y no sé por qué no me llegaron a atrapar ya, no sé. Cerme, de hecho, la exploración de la escuela es la mayor de todos los juegos que salieron, la del 5. Joder, pues es interesante, sí señor. Bueno, chicos, ha sido un placer, me despido de todos vosotros. Es la 1 de la noche, al final no sé cómo lo hacemos, que incluso cuando terminamos los juegos antes, hacemos 2 horas 3 de directo. Pues nada, chicos, me lo he pasado genial. Natalia Figueroa ha hecho un juegazo con este Fran Bow, me ha encantado la historia de principio a fin, me encanta... Y seguro que si lo volviéramos a jugar encontraríamos sentido a más detalles que en su momento no hemos entendido, seguro. Así que nada, un abrazo enorme desde el 9 de enero. Madre mía, tío, ya va lloviendo, desde entonces. Un abrazo enorme a todos, chicos, y mañana, recordad, volvemos por aquí con el Dancing Duck Simulator de Secer. Y ya empezaremos con los tú eliges que habéis ido canjeando. Así que buenas noches, que descanséis y hasta luego.